Estamos. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos los participantes en Archivemática como herramienta para la preservación digital en América Latina y el Caribe, evento desarrollado desde la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Soy la doctora Mayra Mena y tengo el gusto de iniciar las presentaciones del día de hoy. Ayer tuvimos un excelente panel donde vimos experiencias muy, muy exitosas, muy puntuales de los colegas brasileños. Un panel que nos abrió mucho las perspectivas y las posibilidades de uso y de exploración de lo que es la preservación digital y en particular el uso de Archivemática, una idea que ha defendido desde el inicio Arién González como un elemento esencial para contribuir en América Latina a los procesos de preservación digital. En el día de hoy vamos a dar comienzo a esta segunda parte y final de nuestro evento con la participación del profesor Daniel Flores, que nos va a presentar la conferencia Archivemática como un RDC Archive, People Lines de Archivo Central o Archivo Histórico para Documentos de Archivos Digitales en Custodia Compartida y Distribuida. Daniel Flores, si bien es un querido colega muy conocido en el área de América Latina, pues vamos a hacer una presentación formal. Es doctor en documentación por la Universidad de Salamanca y también ha tenido un postdoctorado en documentos digitales, gestión y preservación digital por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una maestría en ingeniería de la producción por la Universidad Federal de Santa María. Es un especialista en organización de archivos por la Universidad de São Paulo y es específicamente entonces docente del Departamento de Documentación de la Universidad Federal de Santa María, impartiendo asignaturas muy asociadas a los temas que vamos a ver hoy en el panel y especialmente en su presentación, como son diplomática, preservación digital, gestión electrónica de documentos, repositorios de archivos digitales, entre otras. Es docente permanente de la maestría profesional en patrimonio cultural por la Universidad Federal de Santa María y también es docente colaborador de la maestría profesional en gestión de documentos y archivos en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y es miembro de la Cámara Técnica de Documentos Electrónicos del Consejo Nacional de Archivos, del Archivo Nacional de Brasil. Damos la bienvenida a Daniel. Repito, Daniel es un querido colega con el que hemos estado en los últimos tiempos compartiendo experiencias en muchos de los eventos en América Latina y también en particular con un tema común con Archivemática, que es el uso del sistema a Access to Memory a Atom. Bueno, Daniel, te damos la palabra para compartir tu intervención con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y espero que, al igual que el día de ayer, disfrutemos de las excelentes presentaciones que estoy segura vamos a recibir. Adelante, Daniel, por favor. Pues Mayra, buenas tardes a todos, encantado de estar aquí. Es un gusto tremendo encontrar esta amiga, los amigos que están aquí para asistir a esta presentación sobre Archivemática y Archivemática como un archivo histórico digital, como un lugar de preservación, con un ambiente de preservación. Pues dígame, yo no estoy consiguiendo compartir pantalla, si Arien va a compartir y vosotros no me ven, ¿no? Solo por el sonido, ¿es esto? Sí, aquí tenemos la presentación. ¿Ya la Ah, ves? ahí está la presentación, ya la veo, sí, está bien. Muchas Pues gracias, Daniel. gracias, Mayra, encantado. Vamos a charlar entonces sobre esta Archivemática, sobre este software libre, esta herramienta que la vamos a comprender o intentar con esta charla de hoy por la tarde como el archivo histórico para documentos históricos.
contemplando requisitos archivísticos para la preservación y acceso a largo plazo. Además, también como un archivo central, un lugar de archivamiento aislado, de ofrecimiento de custodia a los productores. Si pudieran pasar, creo que unas dos o tres adelante. Más una. Una más. Ahí está. Ahí está la línea del tiempo del modelo ICE. Es donde empezamos a comprender el archivemática como un ambiente de preservación o un archivo histórico. O sea, empieza por 82 con la NASA, con el CCSDS, con la necesidad de crear un modelo para esta preservación digital sistémica. Un ambiente que contemplase desde la gestión, desde la producción de los documentos, hasta su disposición final al archivo histórico. Una solución para las entidades custodiantes. Hasta entonces, en la archivología, estábamos muy preocupados con los sistemas de gestión documental, los SGDS. Los SGDS sí que han evolucionado muy bien y tenemos hoy modelos de requisitos en todo el mundo. El modelo de requisitos de Estados Unidos, que es el DOT 5015, el de Unión Europea, que es el MOREC, de Australia, que es el DIRCS, el brasileño, que es el EARC Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que nos faltaba un conjunto de requisitos para los archivos históricos, para la entidad custodiante. Y ahí es que aparece el modelo OICE. Puede seguir, por favor. Es ahí que aparece el modelo OICE. Y el modelo OICE está muy centrado en el centro, en esta caja, que es el archivo OICE, el OICE Archive. El archivo histórico de inmediato. Pero es todo un ecosistema. Anteriormente, en el producer tenemos los sistemas de gestión documental, los sistemas que producen, mantienen, tramitan los documentos hasta la disposición final. O sea, cuando transferimos de forma primaria o secundaria los archivos históricos, es ahí que aparece archivemática. Es justo sobre eso que queremos charlar. Y por último, el acceso, la transparencia activa. El paquete DIP de diseminación, de transparencia activa de documentos e informaciones. Podemos seguir a la próxima. Así lo que comprendemos es que el archivemática es un componente de este RDC Arch, repositorio digital confiable, que ya era un concepto de la norma ISO 14.721, pero ahora adjetivamos con este ARCH de archivístico para ser un repositorio archivístico, o sea, con normas, padrones, modelos y requisitos específicos para documentos de archivo, como por ejemplo, metadatos específicos de la archivología, como, por ejemplo, mantener la organicidad, mantener el vínculo archivístico, la relación orgánica, resguardar las características del documento archivístico, en especial su autenticidad, que es la identidad e integridad, y su relación orgánica. Pues seguimos a la próxima. La pregunta es, ¿qué es entonces un RDC Arch? Es un ambiente de preservación y además de acceso por el tiempo que sea necesario para los documentos de archivo digitales, que esté de acuerdo con los procedimientos de la archivística en todo el ciclo vital y de acuerdo con los requisitos de un repositorio digital confiable. Mire entonces que un RDC puede servir a una biblioteca,
Un RDC puede servir a un museo, a un centro de memoria, a una entidad de patrimonio. Pero cuando hablamos de documentos de archivo, cuando hablamos de los archivos, tenemos requisitos específicos. Y para estos requisitos específicos necesitamos de un RDC que es adjetivado, o sea, archivístico, un repositorio digital confiable, archivístico. Seguimos entonces. Estos documentos históricos deben de estar bajo una custodia de un RDC Archive, que sea por una transferencia primaria o secundaria a este ambiente de preservación, o sea, al archivo histórico digital en una cadena de custodia digital archivística. Además, miren que un RDC Archive, un repositorio digital confiable archivístico, no permite la eliminación de documentos históricos. Es un sistema muy distinto de un SGDE. Un sistema de gestión de documentos electrónicos está diseñado para producir, clasificar, valorar e incluso eliminar documentos digitales. Algo que un RDC Archive no puede eliminar porque son documentos históricos, imprescriptibles e inalienables. Bueno, seguimos. Además, este RDC Archive, este repositorio digital confiable, también puede ser de gestión de trámite de un archivo central. Un repositorio digital confiable archivístico que no es el archivo histórico, que es un RDC Archive que sirve, además de las transferencias secundarias de documentos históricos, es obligatorio, ¿no? Debe de recibir transferencias primarias con documentos de las dos primeras edades documentales de gestión para el archivo central de trámite aún en fase de gestión documental y que sea por paquete SIPI. O sea, aparece el archivo hemático como una solución para esta demanda, sin interrupción de la cadena de custodia digital archivística, pero en un pipeline específico de archivo hemática, porque no pueden ser los mismos pipelines. Un archivo histórico no puede mezclar documentos con un archivo de gestión, con un archivo central, porque los documentos históricos no pueden ser eliminados. Este RDC Archive o repositorio archivístico digital confiable de gestión o para un archivo central sirve para contemplar documentos de largo plazo, documentos sensibles y documentos complejos. Seguimos. Bueno, cada vez más se queda claro el papel de Archivemática en este escenario que estamos intentando construirlo. Pero necesito, antes de seguir, decir que este repositorio archivístico digital confiable no es solamente el Archivemática. El Archivemática, o sea, el repositorio digital en software libre, es única y exclusivamente un componente del repositorio archivístico digital confiable. ¿Dónde están ahí incluidos los dispositivos de almacenamiento, los softwares, los procedimientos normativos y técnicos, las políticas, los planes, los metadatos, los conjuntos de servicios y la estructura organizacional? Miren que un repositorio digital no se resume a una solución informatizada, o sea, no se resume a Archivemática para el almacenamiento, que es, de verdad, Archivemática, un componente de este RDC Archive que estamos intentando construirlo. Seguimos. Así que el Archivemática es un componente de este RDC
Archive, repositorio archivístico digital confiable. Seguimos entonces. Un artículo para vosotros, un artículo muy especial que hemos elaborado aquí en el grupo de investigación, en donde charlamos sobre el papel de la archivemática en el RDC Archive. O sea, en este ambiente de preservación para construir el archivo histórico, la entidad custodiante, ofrecer una infraestructura para que las entidades archivísticas puedan ofrecer custodia digital a sus productores, a las secretarías, a los órganos de gobierno. Pero para que estas transferencias sean implementadas sin interrupción de la cadena de custodia. En este artículo está muy destacado que Bradley, Blackwell, etc., ya defendió la construcción de un sistema sustentable que no estuviera dependiente de medias, de soportes de almacenamiento, pero que sí llegásemos a una visión sistémica, a una visión de una preservación digital sistémica que fuera orientada a normas, padrones, modelos y requisitos. Seguimos. Ahí está el Archivematic y ayer he acompañado un poquito porque estaba con otra agenda y un día muy intenso, pero el evento magnífico, ¿no? Con Sari, con la coordinación de Miguel y todos los trabajos que han sido presentados. Estamos en Archivematic con la versión 1.13. Seguimos. En este mismo artículo que os he presentado, esta preservación digital sistémica, o sea, del SGD, del Sistema de Gestión Documental, para el ambiente de preservación y para la plataforma de acceso, me lo imagino que vosotros ya estéis mirando o vislumbrando el modelo OAIS, de la gestión hasta la preservación y el acceso. Casi como con caminar, este caminar de los documentos debe de ser en una cadena de custodia ininterrumpida. Los documentos deben de estar siempre debajo de una línea que es la cadena de custodia de sistemas con requisitos. Y es ahí que Archivematic asume un protagonismo impresionante. Seguimos. Ahí está el diseño, esta figura que os presento, que es un workflow de Archivematic, en donde submetemos un paquete SIP, una transferencia primaria de nuestro SGD con documentos y sus metadatos. Documentos y sus metadatos que fueron seleccionados por la aplicación de la tabla de retención y destinación de documentos, de la TRD. Esta aplicación sí que de forma automática. O sea, generamos un paquete SIP de submisión y este paquete llegará a Archivematic, que por su vez va a generar el segundo paquete, que es el AIPE, el paquete de archivamiento. Va a crear un paquete AIPE y va a disparar un paquete de diseminación para la plataforma de acceso, que es ATOM. Seguimos. Es ahí entonces que vamos a empezar a charlar un poquito más específicamente de Archivematic. Seguimos, además de charlar un poquito de Archivematic, de ATOM, porque ATOM es un componente del repositorio archivístico digital confiable. ¿Por qué? Porque en el concepto del repositorio archivístico, el acceso y la transparencia activa está contemplada y Archivematic no promueve el acceso a su ambiente. No es un ambiente público, es un ambiente aislado, es un ambiente de preservación. Y preguntamos, ¿pero por qué que debe de estar aislado? ¿Por qué que Archivematic no está en la web? ¿Por qué que la Archivematic de la GN de México no está en la web?
de la RN de Brasil, del Archivo Nacional de Brasil, de igual forma, no estará en la web. ¿Y por qué que en el diseño del workflow de OAIS hay una caja que deja aislado el ambiente de preservación, el OAIS Archive? Es por seguridad. Es por la cuestión de que todo y cualquier sistema que yo pueda tener acceso es posible que sea invadido. Y esto no puede ocurrir con un archivo histórico, un archivo permanente. Y es por eso que Atom debe de ser un componente o otra plataforma de acceso y transparencia como Archive Institute Kit o cualquier otra solución libre o propietaria para facultar acceso y transparencia. Seguimos. Es ahí que aparece el mismo diseño del modelo AIS con la pantalla de Archivemática. Entonces, miren, el transfer, la transferencia, cuando llegan los paquetes SIP de la gestión documental, o sea, de los sistemas de gestión documental, de los SGDS, al lado está el ingest, cuando este paquete ya está dentro de la caja. Miren la caja. En el transfer está fuera. Aún no está dentro del archivo histórico. Aún no está dentro del ambiente protegido. Pero a partir del momento que admitimos la custodia, admitimos este paquete como un paquete de dentro del archivo histórico, ya está dentro de la caja y va a empezar el procesamiento sistémico de los microservicios dentro de la Archivemática. Chequeo de virus, chequeo de formato, cambio, migración, virtualización, emulación, y etc. Hasta generar el paquete de archivamiento, el IP. Y es lo que Archivemática lo hace. Y entonces está ahí el Archival Storage, el almacenamiento archivístico, donde estarán los IP. El Preservation Planning, el plan de preservación digital con los formatos. El Access, donde vamos a disparar los paquetes DIP para Atom. Pero miren que hasta aquí, dentro del ambiente de preservación, en un ambiente de preservación aislado, y solo aparece la plataforma de acceso cuando se dispara el tercer paquete, el DIP, para la plataforma de acceso, en este caso el Atom, que vamos a charlar un poquito. El consumer, el usuario. Seguimos entonces. Y es ahí que me gusta, pues muchísimo con Archivemática, porque miren este nivel de conformidad de instituciones archivísticas, del nivel 0 hasta el nivel 4, A y B. Pues con Archivemática es muy posible contemplar desde el nivel 0 hasta el nivel 4A o 4B, implementando la institución archivística con paquetes AIP en formato XML firmados digitalmente con una firma digital, esto en el nivel 4A, y en el nivel 4B, un chequeo de integridad continuo, valorando, siempre evaluando las actualizaciones, los cambios, los reingestes, o sea, las nuevas admisión de los paquetes AIP. Bueno, seguimos. Es aquí que estarán los microservicios de Archivemática, o sea, todo lo que pasa un paquete archivístico que hemos admitido de custodia, un paquete SIP que ha venido de un sistema de gestión documental, un SGDE, para que se pueda generar un paquete de archivamiento permanente, normalización, limpieza de nombres,
etcétera. Pasamos al próximo. Es el mismo sistema de microservicios. Normalizar, generar las derivadas de acceso, virtualizar, emular, etcétera. Podemos seguir. Aquí es el plan de preservación. Es el plan de preservación, el Formative Policies, donde está acorde con el pronoun del archivo de Reino Unido, donde están todos los formatos, que Archive Matica ya los tiene implementados, pero sí que los puede cambiar. Puede pasar. Aquí está, en esta imagen de Archive Matica están aquí 1014 formatos, pero sí que seguro que hoy tenemos más formatos, muchísimos más. Esta imagen ya es una imagen que debe de ser actualizado. Y todos estos formatos los podemos cambiar en Archive Matica, o sea que las migraciones, las conversiones, las virtualizaciones, todo debe de ser implementado por Archive Matica. Por este software, por esta plataforma de preservación digital. Es así que hacemos la preservación digital sistémica. Porque si no es así, nosotros vamos a descargar un documento y vamos a migrar o cambiar de formato en nuestro ordenador, en nuestro desktop. Esto sería el que sería una ruptura de cadena de custodia. Esto sí que no puede pasar con un documento auténtico. Un documento auténtico debe de ser migrado, convertido, emulado y etcétera bajo un ambiente. Y es ahí que Archive Matica da cuenta de esta tarea. Podemos pasar. A eso llamamos de preservación digital sistémica, que es lo que Archive Matica los propicia, nos ofrece. Es una preservación digital que ya no hacemos el trabajo a mano del archivero. Nosotros ya no convertimos más un formato MP3 para un formato de sonido actual. Nosotros ya no convertimos más un formato de video FLV, por ejemplo, para un formato abierto. Esto es una tarea de Archive Matica, del ambiente de preservación. Seguimos. Esto todo debe de ser implementado siempre pensando en este concepto de la cadena de custodia digital archivística. Pero esta cadena, miren que es una custodia compartida y esto queremos ver en Archive Matica, cómo que compartimos la custodia. ¿Y cómo que la distribuimos? ¿Cómo que yo tengo un archivo histórico del ayuntamiento de tal ciudad? Pero ¿cómo que voy a compartir con otra ciudad? Con los pipelines y con los spaces, que es una configuración de Archive Matica. Bueno, y los backups. De igual forma, los backups deben de ser implementados dentro de Archive Matica. No podemos más hacer backups como estábamos acostumbrados antes. Esto, un profesional de tecnología, un ingeniero de informática, no puede hacer más un backup de Archive Matica copiando los datos de Archive Matica para un otro soporte. Estos backups deben de ser hechos o implementados por los replicators. Es un location en Archive Matica. Vamos a ver enseguida. Esta cadena de custodia es un principio aplicable a los documentos digitales que considera que estos documentos son complejos y específicos, que son vulnerables y que deben de ser asegurados que no se haya roto su custodia digital, manteniéndonos siempre confinados en entornos digitales, o sea, del SGDE hasta el RDCArch, hasta el archivo histórico. Los documentos históricos deben de estar archivados bajo una custodia digital en este ambiente. Si yo no tengo un ambiente, los documentos históricos se quedarán en el SGDE fragilizados, fuera del ambiente de custodia y muy probablemente
siendo adulterados. Esto desde su producción o representación, transmisión, archivamiento, hasta su custodia permanente, acceso o eliminación segura. Y debe de registrar todos sus cambios, algo que ayer, en el día de ayer, en este evento, ha sido muy bien presentado por Evict, con los cambios dentro del paquete y del archivo METS en Archivematica. Esto todo de forma sistémica, asegurando la garantía de la autenticidad, confiabilidad, integridad, fijidez en el tiempo, en un enfoque de la preservación digital sistémica. Seguimos. Esta imagen es muy expresiva. Está en el mismo artículo que os he recomendado, por favor, si pueden descargarlo y leerlo. En las dos primeras edades documentales, en la fase de gestión documental, nosotros tendremos un sistema de gestión documental, el SGDE. Y miren este destaque que está aquí, que también existe una plataforma de preservación como Archivematica, que es un componente del sistema de gestión. O sea, nosotros podremos tener un SGDE que archiva en un Archivematica para la garantía de la autenticidad, para la garantía de la confiabilidad, para el acceso a largo plazo, para documentos de largo plazo, para documentos sensibles y para documentos complejos. Para no mantener en el SGDE un documento por 50 años, por ejemplo, que es un documento que en una TRD, en una tabla de retención y disposición, puede quedarse 50 años en la fase de gestión documental. Y sí que sería muy peligroso mantener esto en un sistema de gestión documental dependiente de bases de datos. Y es por eso que archivamos. Y existe una alteración de la cadena de custodia, que es cuando transferimos secundariamente, de forma secundaria, en una transferencia secundaria al archivo histórico. Pero el archivo histórico ahora, en esta transformación digital toda, es muy resignificado. No es solo la edificación, es un ambiente, es una plataforma, el Archivemática, siempre bajo custodia de los sistemas. Podemos seguir. Ahora vamos a hablar de los pipelines del Archivemática. ¿Puedes seguir más una, por favor? Antes de hablar de pipelines, hemos implementado los testes, las investigaciones con Archivemática en Google Cloud. Vosotros podéis implementar también. Puede pasar a la próxima. Y hemos implementado el Archivemática en una máquina de producción. Miren que una estimativa mensal hoy por hoy, de coste de $100 al mes. Esto con las características de requisitos mínimos que Artefactual nos informa de Archivemática. O sea, una máquina virtual con 16 gigas de memoria, con los núcleos recomendados y con un almacenamiento en Estados Unidos que es más barato. Bueno, seguimos a lo próximo. Miren que si contemplo la cuestión de la territorialidad, el principio archivístico de la territorialidad, debo de almacenar dentro de mi país, dentro de mi territorio, que haya una inferencia política y jurídica sobre estos documentos. Esto cambia muchísimo. Por ejemplo, en portugués de Brasil, en Brasil, por ejemplo, nos incrementa $60 con esta máquina al mes. Miren que pasa de $102 para $162 con 80 con un almacenamiento en São Paulo, o sea, dentro del territorio brasileño. Esto vosotros debéis de llevar en cuenta porque es un principio archivístico de la territorialidad y sí que tiene su coste. Podemos pasar al próximo.
Aquí está la característica de la máquina. Es una máquina acorde a lo que Artefactual nos propone, con cuatro CPUs, con 16 gigas de memoria RAM y un disco duro interno. Y en el próximo, por favor, ahí están los pipelines que tenemos separados en Archivemática. El primero, un pipeline de archivo central, que deben estar separados, no pueden ser los mismos pipelines. Es un conjunto y un set de almacenamiento completamente independiente de Archivemática, para el archivo de gestión, de trámite, para las dos primeras edades. Y el pipeline separado de archivo histórico. Esto sí, que vosotros también deben de llevar en cuenta cuando implemente una Archivemática en sus instituciones. Seguimos. Aquí están los spaces. Los spaces son muy importantes porque un pipeline es un conjunto total de archivo de gestión o archivo histórico. Y ahora en los spaces es donde voy a configurar la custodia compartida. Es que voy a configurar si voy a almacenar, por ejemplo, en Dataverse. Si voy a almacenar, por ejemplo, en S3 de Amazon, y entonces podría almacenar en otra institución, con otra custodia, o mismo en LOCKS, Lot of Copy Keep Safe, o en un sistema NFS, etc. Es aquí en los spaces de Archivemática que vamos a configurar esta infraestructura de almacenamiento. Podemos seguir. Aquí es otra información muy importante de Archivemática, que es la criptografía, que es el encriptado. Es muy importante que los documentos de archivo, en especial los documentos sensibles, los documentos que estén clasificados en grados de sigilo, que los criptografemos, que sean criptografados e encriptados su almacenamiento, tanto local como los replicators. Miren aquí en destaque los replicators, o sea, los backups. El sector de tecnología, el área de TI, no más implementará backups de los datos de Archivemática como antes. Ahora será por replicators que nosotros vamos a configurar para que estas copias de seguridad sean implementadas en cadena de custodia. Porque en caso contrario de que hay un problema en este almacenamiento, la recuperación estará comprometida. También en el próximo, puede pasar por favor, es un almacenamiento de write only, somente de escrita, para documentos especiales, para paquetes especiales, donde vamos a almacenar documentos que no serán actualizados. Puede ser una cinta DAT, puede ser un microfilm o un otro soporte que Archivemática va a gerenciar, a administrar desde su storage service. Bueno, el próximo, por favor. Ahí están los locations que vamos a configurar. Puede pasar el próximo, por favor. Y en estas locations que me gustaría pues dejar muy destacado el replicator. Esto no viene configurado con Archivemática, ¿eh? Esto necesitamos configurar nosotros mismos cuando instalamos Archivemática en nuestra institución. Yo puedo tener tantos cuantos replicators, yo me lo imagino que sea necesario para garantizar la seguridad de estos datos. Puede tener un replicator de mi archivo histórico en una secretaría de tecnología, en una secretaría de Hacienda, teniendo una custodia distribuida. Puede seguir, por favor. Ahí está la pantalla de configuración del replicator, donde yo pueda configurar para cualquier dirección, cualquier sitio de configuración. Puede pasar, por favor. Casi llegando al final. Ahora solo para presentar la traducción al español como está en Archivemática.
Miren el panel principal. La transferencia sí que está bien, pero miren el segundo panel de Archivemática. Está como cola, es la cuarentena. La evaluación, todo bien. Miren la incorporación, no es una incorporación, ¿eh? No es incorporación, es una adquisición. Es cuando incorporamos acervo a nuestra institución. No es esto. Por más que sí Archivemática implemente incorporación, no es. Y la próxima, almacén archivístico. Entonces, ¿qué? Sería importante un cuidado en la traducción de Archivemática. Esta traducción sí que es libre, todos nosotros podemos colaborar y es un llamado a que vosotros puedan colaborar en esta traducción que hoy por hoy no está bien. Podemos pasar al próximo. Los metadatos y SATG. Esta es una demanda, es algo que estamos solicitando a Artefactual hace mucho tiempo. Los metadatos y SATG en Archivemática. Hoy por hoy los metadatos son capturados de los paquetes SIPI cuando submetemos desde el ambiente de gestión del SGDE. Pero al llegar en Archivemática no son funcionales. O sea, no funcionan, no sirven para nada. Solo estarán en una sección que se llama en el paquete IP de Other Metadata. Y estos metadatos no se van a la plataforma de acceso. O sea, el DIPI no es funcional en el LATAM. ¿Cómo que nosotros implementamos esta solución? Con este script de Symfony. Con un archivo CSV con la descripción archivística y ejecutamos en el servidor de Atom PHP Symfony CSV import. Es una solución alternativa, pero sí que es algo que debe de ser implementado en Archivemática. Puede pasar, por favor. Ahí está el storage service que debemos de administrar esta custodia compartida con el sector de tecnología. Puede pasar también. Y me gustaría dejar muy clara esta funcionalidad del Storage Service, que no es de Archivemática. Esta es toda una novedad, ¿eh? Esta funcionalidad es de Atom. Miren que esta nueva versión de Atom, la 2.7, será posible que recuperemos paquetes IP desde Atom conectado con Archivemática. Esto sí que es toda una revolución, ¿eh? En la cadena de custodia. Porque yo podré desde la plataforma de acceso solicitar un paquete IP del ambiente de preservación. Por supuesto que esta solicitud no es para los usuarios comunes de Latón, solo para administrador. ¿Puede pasar, por favor, a la próxima? Ahí está la pantalla de configuración. Ya está funcionando en la versión de demostración de Atom. Si vosotros descargáis la máquina virtual de test, ya está funcionando y ya estamos probando estas funcionalidades de Atom. ¿Puede pasar más una, por favor? Y es así que va a funcionar. Miren que esto está funcionando por Atom. Cuando abrimos el Digital Object Metadata, podemos descargar tanto el paquete IP como un fichero, un único fichero que está preservado en el ambiente de preservación de Archivemática. Esta es toda una novedad. Esto ya está funcionando en la 2.7 y la conexión de Atom estará muchísimo más efectiva. ¿Puede pasar, por favor? Y es la última diapositiva. De esta forma, me gustaría agradecer esta posibilidad de poder charlar sobre Archivemática, sobre sus novedades, sobre la configuración de los pipelines distintos de archivo histórico y pipelines de archivos de gestión, de contemplar la cadena de custodia digital archivística
de una preservación digital sistémica y de estas novedades todas que vienen por ahí en las nuevas versiones tanto de Archivemática como Atom. Mayra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por esta excelente conferencia de presentación que nos ha hecho realmente volar las ideas, sobre todo esta problemática que ya ayer se había apuntado de la carencia de los metadatos de ISADG en Archivemática, ya ayer alguien lo mencionaba, y también esto que comentabas de la necesidad de una traducción correcta, porque debemos hablar, estoy completamente de acuerdo contigo, con un, de un repositorio archivístico, con las características, las necesidades de este tipo de repositorio definidas desde mucho tiempo por las investigaciones que se han hecho en el campo archivístico. La verdad, te agradezco mucho. Ahora les propongo que pasemos a las preguntas y al debate sobre la presentación. Les agradecería a los participantes si tienen alguna pregunta para el profesor Daniel Flores, por favor. No sé si nos puede ayudar Francisco. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tendría una, sí, Adelante, Ariel, pero por me favor. gustaría, no sé si darle prioridad a las que puedan aparecer por YouTube, no sé si. En YouTube no hay ninguna. No hay ninguna, ok. Profesor Daniel, muchas gracias. Ari, gracias. Sí, me gustó mucho su presentación, me dio muchas ideas en la práctica de cómo poder implementar cosas que nos faltan en nuestro espacio aquí en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Donde también trabajamos con archivos, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, yo quería hacerle una pregunta, que es una muy parecida a la que hice ayer, porque me parece que yo estoy perdiendo algo teóricamente, o es una duda que me surge a mí de la práctica y de la integración que tenemos entre Archivmática y Atom en nuestro propio espacio. En el diseño de los paquetes archivísticos que hacemos en Archivmática, de acuerdo a la norma WISE, deberíamos poner la información de descripción que tuviéramos. Es decir, en el caso de un documento histórico que hayamos descrito con Atom, tendríamos ahí los metadatos, efectivamente, como usted planteaba, en ISAGE. Y esos metadatos deberían ser parte del AIP, del Archival Information Package. Sin embargo, en la mayoría de los flujos de trabajo se antepone Archivmática a Atom, pasando en la dirección el DIP, el Dissemination Information Package, desde Archivmática hasta Atom. ¿Qué quiere decir? Que la información esta de la descripción, o sea, la representación ISAGE, va a ser posterior a la creación del AIP, del propio paquete de archivación. Y por tanto va a ser un AIP que no va a tener la información descriptiva dentro, ni en ISAGE ni en cualquier otra norma que se produzca en Atom, de las que maneja Atom. Entonces, en el flujo de trabajo que nosotros hemos implementado, puesto que me gusta, o sea, puesto que considero que es importante y la norma también lo establece así, tener la información descriptiva dentro del AIP, nosotros estamos produciendo primero la información descriptiva en Atom y después importándola, como usted ponía ahí, con un CSV a Archivmática. ¿No siente usted, o sea, yo siento que esto es un flujo que falta, el flujo de cómo después que está producido un AIP, se pasa el DIP a Atom, en Atom se produce esa descripción? Y habría que reincorporarla de alguna manera al AIP si es que el AIP no se hace después de hacer esa descripción de los documentos históricos. ¿Estoy perdiendo algo yo o es así? Arian, qué magnífica pregunta. Que sí que está completamente correcta su observación. Estamos perdiendo algo porque Archivemática no está implementando un flujo con los metadatos archivísticos de ISADG.
Miren que Sara ayer mismo ha hecho un comentario de que Atom, pues, no se ha valorado tanto su importancia junto a Archivemática en ese evento ayer. Y de las partes que he podido asistir, porque estaba con esta agenda muy, muy intensa. Y entonces, mire, Ari, nosotros hemos elaborado algunas alternativas, pero que son parches. Son alternativas, pues, para este problema actual que Archivemática sí que debe de solventarlo. Esto debe de ser implementado en Archivemática de forma muy urgente, porque el flujo debe de ser un paquete de submisión que ya contiene los documentos, sus metadatos y la descripción, la representación de estos documentos con metadatos archivísticos, como SATG, que nos propicia pues muchísimo más que Dublin Core, porque Dublin Core no tiene navegación multinivel, porque Dublin Core tiene 15 elementos y SATG muchísimos más que nosotros necesitamos. ¿Cómo que solucionamos este problema hoy por hoy cuando Archivemática no implementa? En primer lugar, no describimos en la plataforma Atom después de haber generado el paquete AIP. Nosotros tenemos un Atom para la gestión. Es un otro Atom. Es un Atom para preparación de paquetes. Es una otra solución de Atom. Un Atom para elaborar paquetes. Elaboramos la descripción de estos documentos que van a generar este SIPI. Y submetemos la descripción para que estén archivados dentro del paquete AIP. Miren, perfecto. Entonces tendré un AIP, considerando lo que Aren comentado, ahora con un AIP con la descripción archivística dentro del paquete AIP, en el archivo histórico para la preservación permanente. Pero este AIP, cuando disparado o enviado a la plataforma de acceso Atom, no va a popular los metadatos y SATG, porque esta funcionalidad aún no existe en Atom. ¿Cómo que implementamos? Enviamos junto al paquete DIPI un paquete, perdón, un fichero con la descripción en el formato CSV y SATG.csv. Y en este Atom, en esta plataforma de acceso, llamamos a un script de Symfony y he dejado en la preservación, en la presentación, PHP Symfony CSV dos puntos import y el nombre de este fichero que he enviado, isatre.csv. Ari, mire que es un trabajo manual, no debería de ser así, de funcionar así. Debería de ser automático en la cadena de custodia. Por supuesto que yo estaba hablando, pues toda mi presentación sobre cadena de custodia ininterrupta. Y en este momento, ¿qué os digo? Que necesitamos hacer una intervención en la cadena de custodia porque los sistemas no están bien conectados. El SWORD de Atom no va a popular los metadatos de SATG. Entonces, es de esta forma, con este script de Symfony, que los metadatos llegarán a Atom y estarán perfectos. Bueno, esta es una de las soluciones, Ari. Déjeme comentar de la segunda alternativa, que es que usted mismo ha comentado. Cuando yo genero un paquete AIP que no tiene las descripciones archivísticas, la información de representación, y se envía un paquete DIPI para Atom sin las descripciones, sin el fichero CSV, y nosotros vamos a describir en la plataforma pública de Atom, en la plataforma de acceso y transparencia activa, que estará en la web disponible a los usuarios. Hay un problema, porque esta descripción está en la plataforma de acceso. No estará junto del archivo histórico, en donde estos documentos serán archivados y preservados a lo largo del tiempo, de carácter histórico.
Entonces debemos implementar lo que llamamos de cadena de custodia inversa. Nosotros vamos al Atom, exportamos las descripciones. Esta exportación subimos al nivel más alto, si es una serie, si es una subserie o incluso si es un fondo. Exportamos tanto en CSV, pero nosotros preferimos un formato más rico, más completo, que es el formato EAD, Encoded Archival Description. Está muy a la derecha de Atom. El EAD XML, que es un único fichero y que tiene la descripción completa de todo el cuadro de clasificación del nivel más alto al nivel más bajo. No solo a los ítems, incluso a los componentes digitales. Y este XML hacemos una cadena de custodia inversa. Volvemos a Archivemática e ingestamos al mismo paquete IP que hemos enviado a Atom. Porque en caso contrario, perderíamos esta descripción a largo del plazo. Estaría descrita en Atom, pero Atom no es el archivo histórico, no es el archivo permanente. Y es por eso que ingestamos. O sea, submetemos a Archivemática para que sea hecho un reingest para preservar los metadatos descriptivos en este paquete IP. En este caso es muy importante que tengamos el UUID, el identificador universal del paquete IP que hemos enviado, porque tendrá que ser dentro de este paquete que vamos a someter estas descripciones, sean en CSV o sean en XML EAD, descripción archivística codificada en multinivel. Ariel, pregunta magnífica, muchísimas gracias y seguro que este flujo debe de ser implementado en Archivemática de forma muy urgente. Ya tenemos un ticket para que sea implementado en Archivemática, pero hasta hoy este ticket que está en Artefactual, en su Redmine, en su sistema de gestión de tickets de Archivemática, aún no tiene la importancia para ser implementado. Este es algo que debemos discutir muchísimo más en las instituciones archivísticas porque es muy importante para la cadena de custodia. Muchísimas gracias, Arian. Gracias a usted. Son los mismos dos soluciones que casi de la misma manera que usted las explica, las hemos implementado, pero siempre sentimos que faltaba y que en esas presentaciones de flujo, pues lo obvio era que fuera al revés, ¿no? Pero como falta este trabajo de comunidad, de intercambio en nuestra área, sobre todo en nuestra región, pues uno no tiene muchas posibilidades de hacer esta clase de preguntas, por eso les agradezco el doble. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arian. Mayra, tu micrófono. Perdón, ha sido excelente, excelente la presentación, excelente la respuesta y creo que el objetivo que se había trazado el evento de unir comunidad en América Latina, Arín insistía mucho en esto desde el principio de la organización del evento, pues creo que se va gestando, nos vamos conociendo, vamos interactuando y creo que será una muy buena comunidad en América Latina en los próximos tiempos. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Flores? ¿Tenemos alguna pregunta en YouTube? No. Bien, gracias. Bueno, entonces les propongo que le agradecemos, ¿no?, una vez más a Daniel Flores y les propongo continuar, iniciar entonces un conjunto de ponencia como teníamos previsto. Tenemos unos minutos, no sé si preferimos, como ayer, continuar o tomar un receso.
Le pregunto específicamente a David Alonso, que vi que estaba ya en la videoconferencia, si le apetece que tomemos un receso o continuar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Pues días. en específico, pues si se desea seguir, adelante. Yo aquí estoy preparado. Encantado de estar. Adelante. Pues le damos entonces la palabra a David Alonso Leija para que nos presente la ponencia La TACNE en la presentación en la preservación digital latinoamericana. A David Alonso Leija Román es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. Es presidente de la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Le damos la palabra, profesor. Bienvenido. Muchas gracias por su presencia en nuestro evento. Adelante. México por esta estupenda. A ver, segundo. Bien, pensé que estaba en mute. Ahora sí. Listo, sí me escuchan, ¿no? Perfectamente. Bueno, como decía, estaba agradeciendo Y le la escuchamos. invitación. Gracias. Estaba agradeciendo la invitación justamente a Ariel González y, bueno, a todo el equipo del Colegio de México. Hacía falta también crear esta red importante de transferencia de conocimiento con todos estos expertos. El doctor Daniel Flores, bueno, pues yo sigo su trabajo con mucho interés desde hace ya algún tiempo, y así como del doctor de gran parte de los usuarios de distintas plataformas que están buscando justo encontrar estas soluciones de la dimensión técnica de la preservación digital. Yo, en este caso, en esta participación que voy a tener con ustedes, va a ser una participación breve. Quiero hacer hincapié en algunos aspectos, tal vez no tan técnicos, sino los que están dentro de esta esfera que rodea a la solución técnica. Y en este evento que está versando sobre Arquivemática como esta solución y herramienta de preservación digital en el ámbito latinoamericano, pues bueno, me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a el alcance de este entendimiento de la acción eficaz, de este conjunto de acciones que se están llevando en Latinoamérica para poder entender en realidad cómo debe trabajar la preservación digital como tal y que podamos integrarla como un sistema cultural dentro de todas las instituciones. Ya mucho se ha hablado, de hecho, desde las primeras conferencias que se han presentado el día de ayer, se han planteado todas estas cuestiones alrededor del uso, las prestaciones, los alcances, qué tanto se ha implementado el sistema Arquivemática como herramienta de preservación digital. Y como les decía, me voy a permitir hablar más en un sentido que es pues rodea a nivel de esfera todo este aspecto técnico. Y esto sería la TECNE en la preservación digital de Latinoamérica, de la episteme al sistema cultural. Me gusta empezar con esta imagen, que es una imagen de Juan José de los Reyes Martínez. Esta es bueno, es una ilustración alusiva a José de los Reyes Martínez, el Pípila. ¿Por qué? Porque tiene una cierta relación a lo que viven muchas instituciones hoy en día con respecto al reto de la preservación digital. Y vemos que sí que es muy cierto que en esta ilustración alcanzamos a ver a Juan José en su mano con el fuego. Tal vez si quisiéramos hacer una metáfora, una alusión representativa de esto, podríamos ver que este fuego sería este conocimiento que se está tratando de llevar para abrir puertas. Y haciendo, bueno, pues esta breve anécdota histórica, pues bueno, se recuerda a Juan José de los Reyes, un de héroes al encender la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, bueno, para poder acceder a ella. Pero desde esta forma, cómo lleva el conocimiento en sus manos, pero siempre llevando un peso o un peso
un poco incómodo, un peso grande dentro de la espalda para poder llevar ese cometido. Ese peso que llevaba era justo para protegerse de los disparos y de cualquier otro tipo de objeto. Es muy similar a lo que está pasando en muchas instituciones alrededor de Latinoamérica. Están llevando un gran peso para sostener este conocimiento, para abrir puertas y esto está representando un reto para todos. Y esto es, bueno, a causa, lo hemos visto, estos 2 años, 2020, 2021, han sido años de muchos cambios, han sido años de muchos retos, donde se ha generado una gran socialización de información, de datos, de documentos, en formatos digitales, ¿no? Y seguimos siendo unos procreators, ¿no? De todo esto, unos creadores constantes de información en formato digital. Y sigue dejando, pues a un lado, esta idea de que la preservación digital sigue siendo solo una solución técnica, que no es particularmente una disciplina que pueda ser retomada como un programa formal, y esto es preocupante. Porque todos sabemos que más que en algunos otros años, y justamente lo hemos visto en este 2020, 2021, los documentos digitales pues, son un objeto social, es el objeto social que rige el conocimiento hoy en día. Y entonces aquí su registro, su preservación y la difusión, pues están siendo parte de este proceso de comunicación digital y no lo estamos terminando de entender. Incluso hay muchas universidades en el eje de México, en el eje de otras regiones en el sur de América, con sus excepciones, que siguen sin entender esta posición. Muchos expertos, gente que trabaja en archivos, pues bueno, lo han dicho, han constatado que esta transformación digital, por la que más que una moda, más que hablar de transformación digital a nivel empresarial, también no podemos negar que todas las instituciones públicas o privadas de educación están pasando por estos procesos de neoinstitucionalización y están adquiriendo una serie de elementos a sus prácticas diarias que los están llevando directamente a esto, ¿no? A una transformación de sus procesos, gracias a toda esta alteración que ha sucedido. Entonces, es un poco quitarnos el vendaje y decir que esto ya no, todavía falta tiempo para que llegue, porque esto ya está aquí. Tenemos que estar haciendo algo para solucionarlo. Y no me quiero quedar nada más en ese tenor de tenemos que hacer, tenemos que teorizar y esto, porque justamente de lo que quiero que hablemos es de la tecné, que podamos realmente entender o que realmente tengamos a mano que todas las personas que están inmersas de una u otra forma con gestionar archivos, con gestionar grandes colecciones y acervos en este formato, debamos tener muy claro lo que significa realmente un dato, la información o el documento y en este sentido también el contexto del objeto digital. Porque a muchos les ha caído este gran balde de agua cuando les dijeron que a partir de mañana empezaban a preservar digitalmente, cuando no se estaban completamente preparados. Y sí que esta línea de organizaciones denominadas glamour, en algún lado, que van contemplando distintos tipos de patrimonio, en algunos sentidos se ha acelerado más su gestión, se ha llegado a este punto de la tecné, al punto del entendimiento de lo que se debe de hacer. Al desarrollo de una técnica para poderlo trabajar. Y es aquí donde me encantaría hacer un comentario y de nuevo felicitar a todo este esfuerzo que se está haciendo desde el Colegio de México, porque sabemos que toda la gente que ha hablado aquí tiene una experiencia muy completa ya puesta directamente más allá de la praxis, o sea, ya han pasado este nivel de praxis y están directamente en este ámbito de la tecné, del entendimiento, de la acción eficaz para empezar a preservar de forma profesional, añadido en distinto en cualquiera de las organizaciones que se pertenezca, ya sea en el ámbito de archivos, como lo acabamos de escuchar con el doctor Daniel Flores, así como en el ámbito de bibliotecas u otras instituciones. Lo que sí es importante mencionar es que en este eje de actuación de las glamour, de estas organizaciones, en la práctica real de la preservación digital en Latinoamérica, encontramos unos ejes muy curiosos a donde se están moviendo. Nosotros desde Aprendiz hemos hecho consultas, hemos estado participando en mesas
de consultoría, incluso también en mesas de discusión, donde alcanzamos a percibir el punto de eje al cual cada una de estas glamour se están acercando. Vemos que están estos ejes de experimentación en una parte superior, del lado derecho la innovación, por otro lado la normalización y la formalización. Y estos ejes van planteándose pues justo en cómo cada una de estas organizaciones están participando. Vemos que en Latinoamérica la mayoría de las organizaciones que se dedican a gestionar acervos de galerías o museos, principalmente, trabajan mucho más allegados al ámbito de la experimentación, tanto en herramientas, tanto en políticas, tanto en estrategias de difusión de estos contenidos, tanto en la generación de paquetes de objetos digitales. Cada uno está haciendo unos ámbitos de experimentación. ¿Por qué? Porque están buscando la forma de poder hacer mucho más accesible, incluso en las prioridades de algunas organizaciones, estos objetos digitales. Y estos también, aparte de la experimentación, están alcanzando pues algunos ejes de la innovación, observan las normas existentes, pero algunos se alejan. Y este también es un punto de discusión actual porque muchas instituciones que no tienen recursos y que debemos hablarlo de esa forma, muchas instituciones que no tienen recursos, como lo han también atestiguado y lo han dicho muchos investigadores a nivel mundial, deben de empezar a decir que no hacer más con menos. Y en ese sentido, muchas instituciones están tratando de experimentar, están innovando con otro tipo de métodos o formas de hacer preservación digital. En algunos momentos se alejan de las normas, se alejan de la normalización, incluso de la formalización de programas para mantenerse en estos estados. Puntualmente las bibliotecas están muy en el centro de estos ejes, están participando tanto con ejes de normalización, con ejes de formalización de programas y la experimentación también con la búsqueda de herramientas que puedan facilitarles estas prestaciones que necesitan para preservar. Asimismo, bueno, trabajan mucho con estos ámbitos de innovación y es curioso que la gran mayoría de estas organizaciones se acercan mucho a la innovación porque lo que están buscando es que realmente se produzca esta divulgación de lo que están preservando y los derivados de lo que están preservando. ¿Por qué? Porque es necesario que el usuario final, el usuario de a pie, ciudadano común, pueda saber qué es eso, por qué ese objeto digital que se está preservando es tan importante y cómo se puede tener acceso a ese derivado del objeto que se preserva. Entonces, vemos que en un sentido las universidades, los repositorios y los archivos están más hacia los ejes de normalización y formalización, tal vez por el carácter, obviamente, de las instituciones, de las organizaciones, y que de una u otra forma deberán también observar que existen otros ejes alternativos a la normalización y a la formalización que puedan ayudar también a hacer una gestión más amplia y menos limitada de lo que hoy se considera. Por lo tanto, alcanzamos a observar que en algunos casos se sigue mostrando un déficit cultural sobre el valor de la preservación digital. Hay muchos expertos que han pasado mucho tiempo haciendo divulgación del tema, haciendo transferencia de conocimiento, y vemos también que muchos otros lo han dejado de hacer. Entonces se está viviendo también una situación muy curiosa, porque en los ámbitos académicos, algunos lo tienen todavía de moda, otros ya no lo tienen de moda, y es importante que entender que esto no es una moda. O sea, estamos hablando justamente de una disciplina integral que está brindando una solución a todo lo que se está generando hoy en día. No puede ser tampoco, y esto hay que decirlo de forma abierta, no puede ser un tema pretexto para investigadores y que solamente estén investigando con algo que ya no le han encontrado los ejes, ya no se puede teorizar más. Se tiene que pasar al ámbito de la praxis y de la praxis a la tecné, como lo están haciendo muchos de los profesionales que hoy en día se reúnen. Entonces vemos que estos momentos de adopción de la preservación digital, pues se han ido encontrando allí, ¿no? Desde la teoría del conocimiento con este gran complejo epistemológico, pasando a cursos y formación, y en algunos casos
Muchos ya han llegado a la praxis poniendo en práctica todo esto, toda esta teoría y conocimiento, generando políticas específicas. Este también es un dato importante. Se busca siempre crear una macro política cuando también podemos crear micro políticas para empezar a trabajar de forma departamental o de forma organizacional en un área concreta. Esto es parte de una línea cultural que se va a permear mucho más adelante para una organización, como lo ha sido en muchos casos, para pasar a los pilotos, a los proyectos, y entonces aquí llegar a la TECME, que justo que es el motivo de esta charla, entender que los procedimientos y una técnica de entendimiento son el producto de haber pasado por esto, de haber puesto en práctica. No se puede pasar completamente o directamente del ámbito del episteme directamente al uso de un programa, porque hace falta entender la función de muchos conceptos, tanto técnicos como operativos, incluso ejecutivos, y lo hemos planteado muchas veces, que si no se entienden aspectos de responsabilidad y compromiso político, es muy difícil poder llegar a integrar un sistema cultural de preservación, que puede integrar esta cultura como tal en una organización o en un país. Vemos que muchos países de Latinoamérica van mucho avanzados y aquí me encanta recalcar el ejemplo de Brasil. Brasil es uno de los países que ha trabajado muchísimo tanto en episteme, praxis y tecné y ahora mismo están todavía terminando de integrar una cultura integral. Esto es importante decirlo. Hay algunos otros casos también aislados en el eje latinoamericano que están trabajando, pero la mayoría se sitúa en el eje de la praxis, en este 2021. Esto de acuerdo a los a consultas, a estos acercamientos que hemos tenido con organizaciones del eje latinoamericano. Y esto es lo que alcanzamos y vemos. Hay todavía un temor por pasar directamente a crear un piloto, a establecer ya un proyecto, porque se quiere afianzar justamente la parte epistemológica, la parte pragmática y la política antes de dar este salto y crear procedimientos. Hablo no nada más de las grandes instituciones, de los grandes archivos nacionales, de las grandes bibliotecas nacionales, que estas, en principio, y siempre lo hemos dicho, tienen la responsabilidad de hacer la transferencia de conocimiento a las instituciones menores, pero a veces no sucede. Y esto de verdad es una lástima en el eje latinoamericano. Se debería de aprender de otras áreas de conocimiento, de otras áreas de gestión de información que lo han hecho de esta forma. Y entonces, por eso hablo en voz de todos estos pequeños archivos, de estas pequeñas bibliotecas, de estos pequeños museos, de estas pequeñas galerías que también quieren hacer esto. Y quieren preservar digitalmente y encuentran todos estos problemas de recursos, estos problemas incluso de información, de transferencia de conocimiento. Y este es uno de los objetivos que tiene APREDIG, que también debo decirlo, en muchos casos, muchas instituciones no lo han terminado de entender, no han terminado de entender que APREDIG lo que tiene como objetivo primordial es hacer esta transferencia de conocimiento y unir a instituciones para que pueda crearse una mayor transferencia concreta de un tema específico. Por eso, felicito de nueva cuenta este esfuerzo que se hace. Vemos que instituciones en Latinoamérica siguen sin contar con políticas de preservación digital. Se prioriza principalmente el hecho de que están en proceso en algunos casos, pero en su mayoría son inexistentes. Y no terminamos de entender las posibilidades de las rutas de preservación digital, tanto con softwares, porque también hay que decirlo, son softwares dedicados y plenos para la gestión de preservación digital en cualquier ámbito, como es el caso del que están hablando el día de hoy, de Arquivemática, que en muchos casos podría ir empleando una ruta establecida para que todo este contenido digitalizado o nacido digital pueda ser estructurado, pueda ser normalizado, pueda ser puesto en un depósito de archivo digital para el uso de tanto aplicaciones de estándares de preservación digital o directamente utilizar algunos microservicios que ya están hechos, combinados con softwares plenos, ya sean soluciones que en algunos casos se denominan como el do it yourself o el hágalo usted mismo o software propietario que ya está listo para usarse. Todo depende de las prestaciones que requiera una institución y las políticas que van estableciendo.
Y entonces entran estas diferencias también, ¿no? Entre programas, sistemas, software. Pues, ¿qué es lo que necesitamos realmente? Pues un programa tiene una razón concreta de ser, un sistema también y un software también. Cada uno como dispositivo propio de acciones integrales. Vemos tendencias que se están utilizando, mezclas tanto de softwares propietarios como softwares libres para ser capas públicas. Pero lo que sí es importante mencionar es que hay una evaluación y un cambio en el paradigma del uso de las herramientas. Y cada herramienta se utiliza de acuerdo a las prestaciones de cada institución. En algunos casos, las instituciones que tienen realmente recursos implementados utilizan unas estrategias mucho más amplias de combinación híbrida. Pero vemos también que en otros casos el enfoque de su política está establecido justamente al software libre y a partir de eso es hacer un armado de cero o un armado personalizado para poder cubrir esta demanda de preservación digital. Entonces, recalcando que el objetivo o la visión que estamos buscando para que entendamos que debemos llegar a este paso, que debemos estar ya en la TECNE, es entender que la preservación digital debe ser una acción eficaz, que ya debe ser entendida en su función, con su funcionamiento al 100%, y también ya debe de establecer una esfera de acción, y también que debe de estar muy claro la definición del cómo se hace. Más allá, ya lo he dicho, de entender cómo funciona la herramienta tecnológica, que este es un gran reto y que hoy y el día de ayer se ha establecido una muy buena conversación alrededor de ello. Entendamos entonces que el sistema integral pues está integrado por personas, políticas, planes, una plataforma y el presupuesto. Si no hay una existencia de alguno de estos elementos, es muy probable que sigamos en un sentido endeble de lo que queremos proponer como un sistema integral de preservación digital, tanto a nivel cultural como a nivel de implementación. Dejo algunas preguntas finales que me gustaría que todos podamos reflexionar, porque básicamente lo que yo quería es que reflexionáramos alrededor de toda esta implementación técnica y que podamos hacernos estas preguntas. Si es más importante el tiempo para curar colecciones o para desarrollar un sistema a medida. Y si olvidamos directamente el objetivo del por qué estamos preservando digitalmente, pues podríamos irnos a unos mares de perfeccionismo técnico donde solamente prioricemos esto y al final lo que estamos haciendo se queda en esta nube técnica, pero no en el ámbito final, que sería también elegir y tener colecciones preservadas, bien elegidas, también bien establecidas con derivados para que los usuarios finales, los ciudadanos, podamos utilizarlos. ¿Qué puede garantizar integralmente la preservación digital a largo plazo de un patrimonio de alto valor, en dependencia de lo que cada institución está generando? Y por último, ¿hasta dónde podemos innovar ante las normas actuales de preservación digital y archivística? De acuerdo de lo que mencionaba al inicio, de las posibilidades y de los recursos que tiene cada una de las instituciones latinoamericanas. De nuevo, también, pues bueno, entender que este ámbito epistemológico de todos estos cursos y bueno, muchos eventos que se han generado desde momentos puntuales en Latinoamérica sobre el ámbito de la preservación digital, en muchos casos ahora están archivados tal cual, en muchos casos porque no se pone un real caso directamente en las esferas de decisión. Y aquí les volvemos a hacer un llamado, unas consideraciones finales para la práctica de archivos digitales en Latinoamérica. Debemos entender esto, que los archivos, siempre los archivos de cualquiera de estas instituciones, organizaciones glamour, son y serán culpados de perder lo que nunca existió, ¿no? Y esto viene mucho al paso de que no se establece como una prioridad cultural. Y hablo de nuevo de este déficit cultural, de estos pretextos que se toman para trabajar con un tema sin llevarlo a una realidad práctica. Y la soberbia y el déficit de competencias digitales, pues sigue sometiendo a muchos profesionales de la información y principalmente a las altas direcciones, pues a la ficción, a decir que sí están haciendo eso, ellos entienden que ya se está preservando, cuando realmente se están haciendo pues una virtualidad de esto, una realidad virtual de lo que no está sucediendo.
Y por lo que hemos hablado nosotros con gente de pequeños archivos, como lo he mencionado hace un momento, y de organizaciones pequeñas, pues hay un déficit de competencias digitales alrededor de esto, a nivel de conocimiento del tema, a nivel técnico, etcétera. Y es algo que también debemos prestar atención, pero desde este eje de permear toda esta información también para ellos. Y por último, el desuso de estas prácticas, las normas e información útil, porque ya no es tendencia o moda. Y aquí voy a también mencionar uno de los artículos o alguna de las publicaciones que Daniel Flores tiene por ahí, que hablan mucho justamente de la obsolescencia de la información sobre preservación digital, ¿no? Y claro, hay unas prioridades en ir observando lo que va quedando obsoleto, pero también rescatando lo que se ha afianzado en años anteriores para poder integrar, pues, realmente un corpus útil para todos los que así lo requieren interesados. Pues, no me resta más que agradecerles este espacio para poder reflexionar alrededor de la TECNE, de la necesidad de que todos ya tratemos de hacer esta transferencia y compartir el entendimiento de la preservación digital, tanto en estos ámbitos ejecutivos, en estos ámbitos operativos y en los técnicos, y que podamos de una u otra forma crear este sistema de cultura integral que nos pueda ayudar a todos desde nuestras posiciones y nuestras organizaciones a preservar lo que estamos generando y lo que hemos generado y lo que tenemos en formato digital. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor David Alonso por su presentación y sus sugerentes, muy sugerentes preguntas que nos deja para reflexionar. Dando continuidad entonces a las ponencias de la mañana de hoy, le damos la palabra a Ana Yuris Ramírez para presentarnos Guía para valorar sistemas de preservación digital, el caso de Archivemática. Ana Yuris Ramírez es del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca y Hemerotecas Nacionales de México, y es una de las organizadoras del Grupo de Preservación Digital de México, que pretende o agrupa o intenta agrupar a toda la comunidad mexicana vinculada con todos estos temas de la preservación digital. Muchas gracias, bienvenida. Adelante, Ana Yuri. Muchas gracias por la invitación. Primero, quiero agradecer a Arien, al Colegio de México. Sí, creo que ya todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces voy a platicarles. Sí, se ve la pantalla. Muchas gracias. Voy a platicarles el día de hoy de un instrumento que, como ya mencionaban en mi presentación, es elaborado por el Grupo de Preservación Digital. Sí, para eso, pues quiero primero comentarles un poco, pues, qué es este Grupo de Preservación Digital. Como ya mencionaban en mi presentación, pues bueno, es una organización que la Biblioteca Nacional impulsó en 2016 y que va a conformar a principios de 2017 ya como un grupo multidisciplinario e interinstitucional en donde diversas organizaciones interesadas en el resguardo del patrimonio están involucradas, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa que fue impulsada por la Biblioteca Nacional de México, ¿sí? Lleva ya, pues, este año va a cumplir cinco años, el próximo año, y bueno, justo una de nuestras preocupaciones ha sido, pues, primero, introducir el tema en nuestra comunidad para que se pueda entender y además comprender su importancia. Y a partir de eso, que podamos impulsar el que se puedan hacer acciones para llevar a cabo esta actividad que es muy importante, principalmente para la Biblioteca Nacional de México. También quiero comentar, porque bueno, sé que aquí hay pues personas de otros países, que bueno, la Biblioteca Nacional de México
En nuestro país tiene una característica muy peculiar porque estamos dentro de otra institución que también es muy grande en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues desde 1929 la Biblioteca Nacional ha formado parte de la universidad como una responsabilidad y por lo tanto la universidad apoya mucho del trabajo que la biblioteca hace para resguardar el patrimonio de la nación. Entonces, bueno, por eso es que ustedes van a ver que tanto los trabajos que hace la biblioteca como los trabajos que hace el grupo, pues están muy ligados con la universidad. Entonces, bueno, sin embargo, aparte de dependencias que también están dentro de la universidad, porque aparte de la Biblioteca Nacional, pues la universidad cuenta con institutos de investigación, escuelas y direcciones que se hacen cargo de procesos internos. Entonces, a todas estas dependencias, pues les ha interesado también el tema y por eso forman parte de este grupo. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que pues mucho del trabajo que se hace en el grupo de preservación digital pues lleva estas dos estandartes. Por un lado, lo que es la representación de la Biblioteca Nacional, por otro, la universidad misma y bueno, como organización que también incluye a otras instituciones que están fuera de la universidad y fuera de la biblioteca, pero que están dentro en la problemática de lo que es la preservación digital y en la problemática que nuestro país tiene. Entonces, bueno, eso es el grupo de preservación. ¿Cómo es que voy a platicarles de aquí de un instrumento que llamaba al inicio de mi presentación, pues guía para valorar sistemas de preservación digital? ¿Cómo es que surge este instrumento? Sí, que como les decía, en 2017, cuando se conforma el grupo, pues una de las necesidades de la biblioteca era comenzar a hacer acciones de preservación y como es natural, dado que estamos hablando de objetos digitales, lo primero que nos imaginamos erróneamente es que lo que necesitamos es buscar herramientas, ¿no? Buscar qué tecnología necesitamos ocupar. Y efectivamente, lo que hizo la biblioteca y en ese momento el grupo de preservación digital fue buscar, analizar herramientas y evaluarlas para poder identificar qué es lo que nosotros podríamos ocupar. A partir de esto nos dimos cuenta de que efectivamente pues hay muchísimas herramientas en el ámbito que tenemos ese sitio que me imagino que muchos de ustedes conocen, el COPTR, en donde vamos a encontrar la descripción o al menos la mención de que existe cierto tipo de herramienta para cierto tipo de objetos, para el manejo de cierta función. Para el tratamiento de ese tipo de objeto. Sin embargo, algo que nosotros notamos cuando justo fuimos a revisar todo eso es que, pues, como que había que entender un poco más de lo que era la preservación digital, ¿no? Teníamos que ir más allá y no solamente buscar las herramientas. De ahí que también comenzamos a trabajar al interior para hablar de lo que implica hacer preservación digital. Y por eso, ¿sí? Además de revisar herramientas y ver qué es lo que necesitábamos nosotros para la biblioteca, tuvimos que entender pues qué es lo que queríamos hacer en la biblioteca, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional desde ese tiempo comenzó a darse cuenta de que pues la herramienta no era lo único que necesitábamos. La herramienta, obviamente, hay muchísimas y tal vez no necesitábamos construir nuestras propias herramientas, pero sí necesitamos construir o reconstruir nuestra organización. Y entonces, pues bueno, una de las actividades que también se comenzó desde ese momento es un trabajo al interior de la Biblioteca Nacional para establecer una dinámica en la que pudiéramos no solamente contar con una herramienta para que nos apoyara en el proceso, sino además establecer un proceso que a partir de lo que nosotros ya tenemos para la preservación y conservación de lo que es el material en físico, pues pudiéramos ir generando ese análogo para lo que va a ser el documento digital, ¿no? Entonces, bueno, justo lo que se vio es que
Pues esto se trataba de algo más grande que solo el uso de herramientas. Entonces, ¿qué fue lo que también notamos a la hora de explorar esas herramientas y darnos cuenta de lo que teníamos que hacer? Pues primero, que efectivamente había tanta diversidad de herramientas, pero de acuerdo a lo que nosotros queríamos trabajar, necesitábamos enfocarnos en algo que nos ayudara a pues controlar todo el proceso, porque efectivamente ya conociendo lo que implica la preservación digital, nos damos cuenta, como ya platicaban en exposiciones anteriores, es todo un proceso que debe estar controlado desde la creación del objeto, ¿no? Y por lo tanto, deberíamos tener una herramienta, ¿sí? Que nos permitiera llevar ese control no solo del objeto, sino del mismo proceso. Entonces, efectivamente, cuando empezamos a revisar las herramientas, nos dimos cuenta de que teníamos, al menos desde nuestro punto de vista, dos tipologías de software o productos que están orientados a la preservación digital. Por un lado, las herramientas que nos ayudan a hacer acciones muy concretas, como podemos ver, pues el empaquetado, la migración, la verificación, ¿sí? Pero también existen herramientas que plantean o se promueven como plataformas de trabajo para el control del proceso, para el control de todas esas actividades y funciones que el mismo OAIS nos está planteando dentro de su modelo y que al final se pueden ver de una forma integral. Entonces, justo cuando vimos que había esa diferenciación, pues la Biblioteca Nacional lo que dijo es, pues nosotros lo que queremos es buscar una herramienta como esa, porque pues somos una organización tan grande que necesitamos pues aparte de reestructurar nuestra organización y establecer una dinámica operativa muy orientada ya a lo que vamos a hacer para preservar los documentos digitales, necesitamos buscar una herramienta que nos ayude a controlar todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que entonces orientamos y dijimos, bueno, vamos a necesitar hacer una especie de benchmarking para poder valorar cuál de todas esas herramientas que existen en el mercado, ya sean de código abierto o sean porque tienen un costo, ¿sí? Pues necesitamos nosotros valorar cuál nos conviene más y qué es lo que podemos usar. Y a partir de, pues, valorarlas como lo que estamos buscando, sistemas de preservación digital. Y entonces, en ese sentido, empezaron a surgir nuestras dudas. Bueno, ¿y cómo los comparamos? ¿O qué es lo que debemos comparar para poder nosotros evaluar de una forma, pues, equitativa y del considerando los mismos criterios para todas las herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final se supone que todas deberían servir para la misma funcionalidad o contener las mismas funcionalidades. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros primero tomamos en cuenta? Bueno, pues que obviamente teníamos instrumentos y existen instrumentos desde el punto de vista de la preservación digital que nos hablan de ciertas características que hay que cuidar, ciertas cosas que debemos contemplar y que no debemos olvidar, desde el modelo AIS, ¿sí? Estas normas TRAC, ¿sí? MORE, que también nos habla de ciertas características en los sistemas de gestión de documentos electrónicos, tabla que seguramente muchos de ustedes conocen, impulsada por el POUR, en donde justamente lo que muestra son esos elementos que van a ser importantes a considerar para que un sistema o dentro de un sistema podamos evaluar. Sin embargo, desde nuestro punto de vista también vimos que nos hacía falta todavía algo más. No solamente ver esas características de funcionalidad que efectivamente todos los sistemas deberían tener en cuenta porque están dirigidos a la preservación, pero hay otros elementos que también para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque al final, pues sí es muy importante considerar que la herramienta haga las cosas para las cuales fue hecha, pero además tenga características que nos ayuden a mantenerla tanto técnicamente como económicamente, ¿sí? Que sepamos que la herramienta nos va a permitir hacer
cambios de versiones, porque estamos hablando de preservación digital y pues no solamente hay que preservar lo que está ahí, sino también debemos tomar en cuenta que la herramienta con la que lo estamos haciendo pues debe tener esa capacidad de perdurar y preservarse para poder darle continuidad a nuestro proceso, ¿no? Y en el momento en que esta ya no pueda ser útil o deje de ser útil, pues debemos pensar en que la forma en que está administrando la herramienta las cosas también nos permita llevarlo a otro ambiente o migrarlo de sistema, ¿no? Entonces, justo esas características que tienen que ver con las propiedades de lo que es un software, también consideramos que era necesario evaluarlas en estas herramientas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preservación y bueno, pues no solamente había que considerar el modelo AIS, ¿sí? Que obviamente eso es una capa en donde la funcionalidad pues es indispensable que se cumpla, pero además tenemos otros elementos que tienen que ver con el diseño de la herramienta que nos permita realmente hablar de que vamos a preservar de forma adecuada lo que la herramienta está controlando, igual hablar de la funcionalidad, es decir, cómo es que este software trabaja de tal manera que sea posible usarlo, entendible por quienes van a participar en el proceso, porque también hay que evaluar cuánto nos va a costar capacitar a nuestro personal para empezar a usar una herramienta, ¿no? Entonces, bueno, justo lo que necesitábamos era ver qué documentación, qué facilidad de uso tenía la herramienta y a partir de esas características que ya salen de lo que es solamente la preservación digital, sino también esas características que tienen que ver con que hablemos de productos de software, ¿no? En donde hay criterios de evaluación establecidos a nivel internacional y en donde tenemos estándares que nos ayudan a saber, bueno, qué es lo que debo yo considerar en un software para también adquirirlo y que esto me dé como organización o institución el respaldo de que estoy haciendo una buena inversión para la actividad a la cual voy a destinar esa inversión de recursos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que no solamente hay que evaluar que se hagan las funcionalidades, sino que la herramienta y en este caso los sistemas de preservación digital, que es un producto de software ya, entonces cumpla con ciertas características, inclusive sé que hay veces que hablamos de software comercial en donde necesitamos saber, pues, qué tanto la actualización de nuestra plataforma está incluida dentro de los costos y cuando no es un software comercial, qué tanto la comunidad que lo respalda está trabajando en ella y es tan estable que nos puede dar la garantía de que esta herramienta va a tener continuidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes evaluarlas en herramientas de software porque además, pues, son cosas que vamos a ocupar justo para destinar el resguardo de documentos y por lo tanto la intención es que nos duren y que podamos darle mantenimiento y que la vida pueda alargarse lo más posible, tanto de nuestro ambiente como de lo que estamos guardando en él, ¿no? Entonces, bueno, justamente a partir de esa necesidad, lo que nosotros decidimos fue generar una guía para poder evaluar todas estas características en los sistemas de preservación digital de una manera, pues, digamos, estandarizada y que no estemos revisando cosas diferentes que además no nos ayudan a tomar decisiones en lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que generamos? Una guía en donde está dividida esta guía en 73 criterios, los cuales están capitulados en estos atributos de calidad que he mencionado, pero dentro de esos atributos también están inmersos todas estas funcionalidades de OAIS que identificamos. Pues a la hora de generar esta guía, lo que hicimos fue fusionar tanto las características que desde el punto de la preservación deben tomarse en cuenta en las herramientas en cuanto a funcionalidades y que además estas características van a pegar muchísimo
en lo que es otras características o criterios definidos dentro de lo que es la calidad del software. Entonces, lo que hicimos fue distribuir todos estos elementos y generamos una guía que es una especie de checklist, ¿sí? Que además se acompaña de un instrumento que es una hoja de Excel, en donde quienes deciden utilizar la guía pueden llenar este Excel y automáticamente se van pues haciendo las evaluaciones, ¿no? Aquí lo que les muestro es un ejemplo de esos elementos de checklist o preguntas que nosotros presentamos en la guía para que quien usa este instrumento tenga la orientación de qué revisar en el software sistema de preservación digital, porque es muy importante diferenciar de esas otras herramientas que vimos que existen a estas que tienen que ver con establecer una plataforma, ¿no? Entonces, justo están evaluando a la herramienta como una plataforma que me va a permitir llevar el control no solo del proceso y del flujo del documento, sino además del mismo, de la misma acción del sistema, ¿no? Todo lo que es tener instrumentos como estadísticas para saber cuánto estoy recibiendo, ¿sí? Cuánto tiempo lleva ya mi acervo, o sea, cosas que técnicamente son más para la gestión y no solamente para el proceso de organización, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también están señaladas en este instrumento y la intención es que para el usuario de la guía sirva como un checklist en donde él puede ir señalando qué es lo que debe de tomar en cuenta para cada herramienta. ¿Qué fue lo que hicimos cuando generamos esta guía? Hicimos una evaluación piloto. Sí, una revisión piloto en donde incluimos obviamente Arcaimática, porque ¿qué fue lo que tomamos en cuenta para decidir cuáles eran las herramientas que podíamos nosotros valorar con esta guía? Pues justo que en su descripción las mencionaran como sistemas de preservación digital, como plataformas para todo el proceso. Y entonces, pues bueno, lo que hicimos fue evaluarlas con esta guía, ¿sí? Para ver qué es lo que nos arrojaba, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que les voy a platicar un poquito rápidamente es lo que obtuvimos con Arcaimática. Como les decía, nosotros tenemos este instrumento que es un Excel, en donde efectivamente yo voy a ir llenando una cantidad de preguntas, ¿sí? Que tiene el Excel, en donde voy yo seleccionando, pues, si lo que me pide que verifique en la herramienta se cumple o no se cumple, ¿no? Y entonces voy a ir verificando cosas como, por ejemplo, ¿es posible personalizar las interfaces del sistema? ¿Sí? Esto desde la vista de que teniendo ya la herramienta, puedo personalizarla, puedo colocar los elementos de una forma diferente o con características diferentes, ¿sí? Un poco como el colocar, por ejemplo, los escudos de nuestra organización, de tal manera que la herramienta, cuando ya se usa dentro de la organización, podamos nosotros hacer que el que está operando el software sepa que es un software que es de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo este tipo de cosas que para nosotros eran importantes desde una vista más allá de la funcionalidad que tiene el producto, que debe ser, sí, en preservación digital, pero que también hay que valorar, como ya les decía, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ir llenando nuestra guía, que además lo que genera ya es un resultado en donde nos dice qué de todo eso que estamos preguntando, pues el instrumento sí contempla. Aquí es muy importante mencionar que esta guía no tiene la intención de calificar positiva o negativamente a las herramientas. Simplemente lo que muestran es si hace o no hace cierta actividad. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a saber, en el caso de que nosotros queramos ocuparla, qué es lo que debemos adicionalmente considerar en otras herramientas, porque esta a lo mejor no lo contempla. Y ahí fue que también cuando estuvimos haciendo la evaluación nos dimos cuenta de que efectivamente muchas herramientas que se dicen o sistemas de preservación digital
que se dicen que ocupan atienden todas las necesidades marcadas en el modelo AIS, pues no es del todo así, ¿no? Porque efectivamente hay cosas que ya mencionaban y es justamente una de las cosas que nosotros también notamos, mencionaban en pláticas anteriores, que bueno, hay cosas que no se hacen con la herramienta y que se tienen que hacer de forma externa. Pues justamente eso es parte de lo que nosotros también con esta guía descubrimos. Además también evaluamos, como ya les decía, la guía nos permite obtener esos elementos en donde desde el punto de vista de calidad de software, también hay una evaluación en cuanto a qué características sí se están considerando en la herramienta, en el producto y qué otras no. Y esto igual tampoco es una calificación positiva o negativa, simplemente hay cosas que debemos considerar. ¿Por qué? Porque tal vez necesitamos nosotros emplear cosas adicionales que van a potencializar pues lo que seleccionamos para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos con Arquemática después de toda esta revisión? Pues primero, lo que ya se ha dicho aquí varias veces, ¿sí? Que pues Arquemática va a requerir de otros elementos, que es una herramienta, un sistema que desde nuestro punto de vista y con la evaluación que nosotros hicimos, no es un sistema de preservación digital como tal, porque aún requiere conectarse con otros instrumentos para otras funcionalidades que están consideradas dentro del mismo OAIS, ¿no? Como es, pues, la distribución de paquetes para la consulta, ¿no? No contamos directamente con algo que nos permita hacerlo con Arquemática, esa distribución, aunque sí es algo que se conecta con otras herramientas y eso es una característica muy positiva de Arquemática y además concentra ese proceso que es el más complicado, que es la ingesta y el empaquetado de una forma muy adecuada. De ahí que, pues bueno, no como tal es un sistema de preservación digital por requerir otras herramientas para, o al menos desde el punto de vista que nosotros consideramos a los sistemas de preservación digital, pero sí es una herramienta que puede ser muy útil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros concluimos después de esta revisión que hicimos con esa versión 1.8.1? Porque además, bueno, cada versión puede ser diferente y de ahí que pues la guía puede seguirse aplicando para otras versiones para ir viendo qué cosas van mejorando o qué cosas se van agregando en pues estos productos de software. Y bueno, ¿qué podemos concluir de la revisión que hicimos? Por un lado, tiene una gran fortaleza Arquemática en lo que es la ingesta, la gestión de datos y los planes de preservación, como ya se ha visto en muchas de las pláticas en estos días. Entonces, por eso es muy útil, porque además es de código abierto y eso reduce muchos costos para comenzar a hacer los procesos, que son los procesos más complicados, ¿no? También está muy bien respaldada por su comunidad, porque está documentada, está muy bien documentada, tiene mucha información en cuanto a cómo funciona, ¿sí? A pesar de que, pues sí, tenemos por ahí algunas complicaciones, porque su interfaz que tiene para los usuarios se vuelve un poco complicada, requiere una capacitación bastante pues extensa para que quienes van a empezar a usar el sistema se acostumbren y entiendan todas estas dinámicas que ya nos platicaban en exposiciones anteriores, todo esto, lo que son los microservicios, las líneas de trabajo, todo esto se vuelve pues conceptos que son importantes en el software, pero que para entenderlos cuando somos usuarios de primera vez, pues tiene que haber una capacitación y un manejo ya pues muy intenso para que se aprenda esa a manejar y entender toda la dinámica que en el sistema y en la interfaz se muestra. Entonces,
Bueno, como ya les decía, desde nuestro punto de vista, no es un sistema de preservación digital, pero contempla casi el 50% de las funcionalidades, por lo que es posible establecer un sistema conectado con otras herramientas y va a ser de mucha ayuda porque concentra además esa fortaleza que, como ya mencionaba, es lo que es la ingesta, la gestión de datos y los planes de preservación, que son muy importantes. Además, pues bueno, esa debilidad que nosotros encontramos principalmente en la gestión del proceso, en donde lo que pensamos que hacen falta pues es mucha información que nos deje ver cómo va nuestro proceso de preservación, ¿no? Cómo es que, qué tanto tenemos, cuánto, a qué capacidad están, por ejemplo, nuestros almacenamientos, o sea, cosas que tienen que ver con la gestión de todo lo que es la preservación, y no solamente con la gestión de lo que está contenido en cada uno de los repositorios que sabemos que se deben generar. Entonces, y esta parte de la usabilidad, que sí consideramos que a pesar de que ya una vez que te acostumbras a usar la herramienta, puede ser ya muy cotidiano su manejo, de inicio puede ser un poco complejo. Además, sabiendo que pues de por sí el proceso de preservación digital no es algo simple, requiere tener sí un conocimiento y una capacitación en el tema muy amplio, de ahí que pues además que la herramienta se vuelva también ¿cómo llamarlo ahí? Una necesidad aprenderla de una forma con capacitación, pues bueno, entonces eso también puede generar un poco de complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en general lo que nosotros pensamos es que la herramienta es una muy buena herramienta, ¿sí? Se puede conectar con otros tipos de almacenamiento y además con otros instrumentos que nos van a ayudar a completar todo el ciclo que necesitamos para establecer nuestro sistema de preservación digital. Y bueno, en ese sentido puede ayudarnos mucho. Bueno, finalmente, pues agradecer este espacio para platicarles de este instrumento y pues igual terminar con la invitación a que conozcan a nuestro grupo y que pues estemos en contacto porque justamente haciendo comunidad y compartiendo pues todas estas experiencias podemos llegar más lejos, dado que efectivamente en esta región, en Latinoamérica, necesitamos empezar a trabajar mucho más en el tema, porque además nuestros objetos, nuestras colecciones, pues también requieren ser resguardadas y necesitamos ser los que los creamos, que somos los propietarios, pues quienes nos preocupemos y tomemos acciones sobre ellos. Entonces, pues muchas gracias y de mi parte es todo. Muchas gracias, Ana Yuri. Les propongo entonces continuar con la próxima conferencia, Archivemática, Usos y Desafíos. Preservación digital en el Archivo Nacional de Chile, que va a ser presentada por Claudio Escobar, obviamente del Archivo Nacional de Chile. Adelante, Claudio, por favor. Gracias. Voy a compartir entonces. Ahí me confirman si se escucha y si se ve bien, ¿ya? Sí, Claudio, se escucha y ya se ve la presentación. Gracias. Perfecto, ya. Bueno, primero a nombre de todo el equipo del Archivo Nacional, agradecer, ¿cierto?, la invitación a poder participar de este evento, ¿ya? Yo lo que voy a hacer en estos 15 minutos que tengo, espero no pasarme de ese tiempo, es comentarles brevemente nuestra experiencia con el uso de esta herramienta, ¿cierto? Así que, bueno, para ello, lo primero, un pequeño contexto, ¿cierto? Bueno, el día de ayer el Archivo Nacional de Chile estuvo de cumpleaños, cumplió 94 años, ¿ya? Y solo para mencionarle alguna problemática que tuvimos en su minuto, es que hasta el año 2017, hasta hace poquito, el Archivo Nacional no contaba con ninguna forma de poder recibir documentos electrónicos, ¿ya? Entonces, muchas de nuestras instituciones públicas, que acá también mencionarles que
por mandato de ley, ¿cierto? Todas las instituciones públicas de Chile, no solamente los ministerios, sino que todas las instituciones públicas tienen que transferir sus documentos al Archivo Nacional. Incluso aquellos documentos que ahora se han ido generando, que han nacido de forma electrónica, se tenían que imprimir para poder ser transferidos al Archivo Nacional y que el Archivo Nacional los pueda recibir, ¿cierto? Y hacer todo el trabajo con esos documentos. Entonces, ya estaba muy claro en ese año, ¿cierto? En el 2017, que era necesario hacer algo. ¿Ya? Todavía no estaba muy claro cómo, pero se necesitaba algo para que se modernizara el Archivo Nacional y fuéramos capaces de poder recibir documentos electrónicos. Es por esa razón que durante el año 2018 a diciembre del año 2020 se realiza el proyecto de modernización del Archivo Nacional. Y solamente comentarles que acá en Chile por lo menos estamos muy trabajando en todo lo que es transformación digital, tanto en el mundo privado como público. Y es por eso que en el sector público existen las opciones de poder postular a fondos que son entregados a través del Ministerio de Hacienda en nuestro país y también desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto se realizó con dinero de ambos lados para modernizar el Archivo Nacional, que tenía varios objetivos ese proyecto, pero acá en esta lámina le estoy mencionando uno en particular, que es implementar un sistema basado en el modelo OAIS para recibir documentación electrónica dentro del Archivo Nacional, conservarla y luego disponibilizarla en un sistema accesible para instituciones y la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, ese era como uno de nuestros objetivos que teníamos que lograr hasta diciembre del año pasado, que ese era nuestro plazo máximo para tener esto funcionando. Lo que no quiere decir que después esto se siga mejorando. De hecho, durante el año 2021 hemos estado trabajando intensamente para ir mejorando todo esto que se trabajó a modo de proyecto. Ya a partir del año 2021, o sea, ahora este año, desde enero, el proyecto dejó de ser proyecto y pasó a ser una unidad más dentro del Archivo Nacional. Y esta es la unidad de archivo electrónico, ¿ya? Que nos estamos haciendo cargo de la preservación digital. Les dejo en esta lámina, ahí está ese enlace, modernización.archivonacional.cl, que es un wiki donde dejamos toda la documentación y toda la información más relevante de estos 3 años de proyecto. ¿Ya? Y también hay esta información de por qué se eligió Archivemática como software también. ¿Ya? Ahí también en esta presentación, en esta lámina, les dejo algunas palabras claves que nos fueron acompañando durante estos 3 años de proyecto. Transferencia documental, nos teníamos que hacer cargo de eso. El almacenamiento de todos estos documentos, ver si lo íbamos a hacer on-premise o en la nube, entre otras consideraciones importantes ahí. El tema de cómo gestionar todos estos documentos que íbamos a empezar a recibir. Obviamente el tema de la preservación digital fue el corazón de este proyecto. Nos interesaba desde el minuto uno, ¿cierto?, de este proyecto, que los documentos que se vayan recibiendo en el Archivo Nacional queden accesibles para la ciudadanía del futuro, ¿cierto? Entonces la preservación digital era algo que estaba considerado dentro de los orígenes de este proyecto. El tema de poder realizar trazabilidad de los documentos, el poder hacer todo esto con altos estándares de seguridad y sobre todo ofrecer acceso a los documentos es algo que nos fue acompañando siempre. Ahora, ¿cómo fue que desarrollamos esto? Luego de que se conformara el equipo de trabajo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta, y eso es algo que también se conversó ayer y algo que se ha ido conversando en las presentaciones anteriores, que Archivemática no es una herramienta que nos permita realizar todo lo que necesitábamos. Por lo tanto, era necesario poder, de alguna forma, completar toda la cadena que necesitábamos. Y es por eso que nosotros, con nuestra solución tecnológica, está conformada principalmente por 4 herramientas. ¿Ya? La primera de ellas, nosotros la llamamos sistema de transferencia. Esto fue un desarrollo local, no estamos utilizando algún software comercial u open source que exista para esto, sino que tuvimos que contratar un proveedor, y esto fue lo que comenzamos a trabajar en el año 2018, para que las instituciones públicas pudiesen transferir sus documentos al Archivo Nacional. Eso fue nuestro primer paso para desarrollar esto. Ahí les coloco algunas cosas bien interesantes, como que acá nosotros, en esta plataforma donde las instituciones se registran, donde pueden crear sus cuadros de clasificación,
Antes de poder realizar una transferencia documental, se tiene que crear acá un acuerdo de transferencia, en lo que se estipula qué es lo que se va a transferir, qué es lo que el Archivo Nacional va a recibir, entre otras cosas. Todo eso se hace acá. Bueno, acá también, a través de este sistema, con su interfaz web, si la cantidad de documentos a transferir no es mucha, se podría realizar desde este mismo sistema. De todas formas, también comentarles que nuestra solución incluye el desarrollo de servicios web, estos famosos web services, que nos permiten poder integrar el sistema de transferencia con gestores documentales, ¿ya? En este poco tiempo de uso que llevamos, logramos hacer una integración con Alfresco, que es un gestor documental, pero eventualmente se podría hacer integraciones con otro tipo de sistemas también. Entonces, eso les facilita mucho la vida a las instituciones públicas que nos quieran transferir, porque con esta integración no hay que estar descargando documentos, generando nuevamente la metadata para empaquetar todo esto y transferirlo al Archivo Nacional, sino que a través de los mismos web services se van sacando la información desde los documentos y la metadata desde los gestores documentales para ser transferidos a nuestro segundo sistema. El segundo sistema nosotros le llamamos el almacenamiento intermedio, o no permanente, que era el nombre original, porque este segundo sistema solamente está encargado de hacer algunas cosas muy particulares, que es realizar ciertas validaciones, ¿ya? Como las que aparecen ahí. Esto también es un desarrollo local, ¿ya? Tampoco un software comercial o open source. Y las principales validaciones que hace es revisar que los documentos que están llegando al Archivo Nacional tengan los formatos que nosotros les indicamos a las instituciones que tienen que tener. Hay ciertos formatos que están permitidos. Se hace una validación de checksum, que es este famoso suma de verificación. El sistema de transferencia, el sistema 1, calcula los checksum de cada documento que se va a transferir, y el almacenamiento intermedio también se vuelven a calcular estos checksum y se comparan, ¿cierto? Documento por documento, para asegurarnos de que los documentos que estamos recibiendo son efectivamente los mismos que se enviaron desde las instituciones públicas, ¿ya? Es un tema que a nosotros nos interesa mucho poder garantizar y dar ciertas, como digo, garantías a las instituciones públicas de que los documentos que estamos recibiendo en este viaje desde las instituciones públicas al Archivo Nacional no fueron modificados, ¿ya? Y también, obviamente, se hace una validación, un chequeo de virus, para asegurarnos de que nada de lo que vaya a entrar posteriormente a la archivemática tenga virus, a pesar de que en la archivemática también tiene dentro de sus microservicios el escaneo de virus. Nos interesa, por ejemplo, si al menos un documento de los que vienen en este paquete de información tiene virus, se detiene el proceso, el flujo de trabajo inmediatamente, ¿ya? Entonces la idea es no arriesgar, ¿cierto?, lo que está entrando, o sea, lo que ya está dentro de la temática, por algo que pueda venir contaminado desde afuera, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace acá? Y esta es una de las razones también por las que nos gustó mucho el archivemática en su minuto. Mencionar que nosotros, a final del 2018, principio del 2019, evaluamos varios sistemas. Algunos de ellos son los que también mencionó Yuri en la presentación anterior. Evaluamos LibSafe, Roda, Preséndica, entre otros. Y una de las cosas que nos gustó mucho de Archimática es que tiene varias formas de poder iniciar un flujo de preservación digital. Algunas de ellas nos obligaba a tener que tener la información en una estructura relativamente compleja. Esta estructura Bucket, ¿cierto? Donde tienes que tener algunas carpetas con algunos nombres, algunos archivos también con algunos nombres, con alguna información en particular. Y si no estaba alguno de esos elementos dentro de la carpeta, este paquete de información, no se podía iniciar la transferencia con el proceso de preservación digital. Bueno, Archimática nos permite simplemente tener una carpeta con todos los documentos a preservar y un archivo que se llame metadata.csv para, con la metadata descriptiva, para poder iniciar un proceso de preservación digital. Entonces, esa simpleza de poder traspasar a la archivemática solamente una carpeta con todos los documentos a preservar y este archivo con la metadata descriptiva, nos pareció genial, nos simplificaba mucho la vida. Y eso es lo que se va generando también en este sistema. El sistema de almacenamiento intermedio toma todos los documentos, toma este archivo de metadata en formato CSV y los transfiere a la archivemática, ¿ya? Y es así como llegamos a nuestro tercer sistema, que es lo que les quiero comentar un poquito más, que es el de preservación digital,
Si se fijan acá, yo tengo unas líneas punteadas y un candadito en este sistema. Eso tiene una explicación. Y tal como también lo mencioné en algún minuto, Daniel, en la primera presentación que tuvimos hoy día, nos interesaba mantener el sistema aislado, que esto no tenga un acceso público, sino que está solamente interno dentro de la red del Archivo Nacional. Porque, como les digo, este es nuestro tesoro, esto es lo que estamos cuidando. Y también se explica porque a partir de estos famosos paquetes de información de archivo, yo puedo eventualmente volver a generar los paquetes de información de consulta. Entonces, nos interesa que esto esté lo más resguardado posible y esto no tiene salida directamente a Internet, a la web pública, ¿cierto? Esto está encerradito en el Archivo Nacional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Y bueno, si bien es cierto, el Archimática viene con una cierta cantidad de reglas de preservación digital ya cargadas de forma estándar, nosotros modificamos esto en su minuto a lo que nosotros necesitábamos y generamos thumbnails eso, o miniaturas, ¿cierto? Eso para nosotros es fundamental porque en nuestro sistema de acceso, bueno, acá arriba en el sistema 1 les dejé el enlace para el sistema de ingesta, de transferencia que tenemos ahora. Y este otro para el consultas.archivonacional.cl es el sistema que tenemos nosotros para realizar búsqueda y que la ciudadanía eventualmente pueda empezar a descargar los documentos que necesite. En este panel de consultas, en ese sistema, en el número 4, todas las descripciones de documentos vienen con esta famosa miniatura de la primera página, la primera hoja de cada uno de los documentos. Entonces necesitábamos que la temática generara estas miniaturas y que estas miniaturas fueran pues transferidas a este cuarto sistema que es el de acceso. La temática también genera o viene con algunas reglas para generar estas miniaturas, pero para PDF no lo tenía, así que nos vimos la obligación también ahí de tener que crear estas reglas para poder empezar a generar miniaturas de documentos en formato PDF, ¿ya? Y obviamente la generación de los paquetes de información de transferencia, de archivo y de consulta también lo estábamos generando ahí. La transferencia de los VIP al sistema de acceso también se gestiona desde este lado. Y otra cosa importante que en esta etapa, en este sistema, es donde en cada paquete de información de consulta o VIP se van generando estos famosos archivos MEDS en formato XML que contienen toda la metadata descriptiva. Todo esto se transfiere al cuarto sistema, que es el de acceso. Esto recibe el paquete de información de consulta, realiza un proceso de tipo ETL, que significa extracción, transformación y carga de metadata, y esto lo transfiere a una base de datos que tenemos en este sistema para posteriormente hacer búsquedas. Las búsquedas se realizan por medio de Elasticsearch, misma aplicación que ocupa Atom, por ejemplo, para realizar sus búsquedas. ¿Ya? Elasticsearch es uno de los mejores sistemas para hacer búsqueda hoy en día, y lo estamos utilizando también en nuestro cuarto sistema. Obviamente también esta capa de acceso nos permite, además de hacer las búsquedas, poder descargar los documentos y le agregamos algo que se llama validación de documentos. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros no utilizamos Atom u otro de los sistemas con los que pudimos haber integrado la temática, por ejemplo, podríamos haberlo integrado con un Archive Space, ¿cierto? Que es un software muy similar al Atom, o tal vez con algún software de repositorio, como podría haber sido DSpace u otro sistema. Nosotros definimos desarrollar un sistema desde cero para esto, porque también queríamos que tuviese una lógica de que los documentos que se descarguen desde este sitio puedan ser validados. Es decir, tú puedes presentar este documento en algún otro organismo público, qué sé yo, y ellos a través de este sistema de validación pueden decir, sí, efectivamente este documento fue descargado desde el Archivo Nacional. Entonces, no, esa necesidad también generó que tuviésemos que desarrollar este cuarto sistema. ¿Cuáles fueron los dos grandes desafíos que tuvimos para poder desarrollar esto? Primero, la integración con terceros sistemas. Ya vimos que tuvimos que desarrollar tres sistemas. Eso fue un gran desafío en algún minuto, poder establecer que estos cuatro sistemas funcionasen como si fuesen uno solo. Hicimos un trabajo básico por medio de las storage locations. Y para la gente que a lo mejor ya ha trabajado con Archimática, o los que ya vieron hoy día, ¿cierto?, las presentaciones anteriores, Archimática tiene varias carpetas dentro de la máquina donde está instalado, donde van quedando los distintos paquetes de información. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir integrando el sistema número 2, por ejemplo, con Archimática a través de la carpeta
que está configurada en el sistema para ir a buscar estos paquetes de información. Y donde quedan los paquetes de información de consulta, esa carpeta la integramos con el sistema número 4, que es este sistema de consulta. Ese tipo de cosas fueron lo que tuvimos que ir haciendo. Otra cosa que tuvimos que definir en su minuto, y esto fue principalmente pensando siempre en lo siguiente: cada institución pública que nos va a tener que transferir sus documentos va a estar trabajando con esquemas o metadatos distintos. Algunos con DublinCore, por ejemplo, otros con metadatos locales, etc. Entonces, si nosotros no uniformábamos los metadatos, nos íbamos a encontrar con que íbamos a empezar a recibir paquetes de información con metadata muy distintas entre un paquete y otro. Eso iba a ser un problema. Entonces tuvimos que uniformar un poquito eso. Y también parte de lo que se conversó hoy día, de esta problemática que tiene Artigmatica, cuando se quiere traspasar la metadata, por ejemplo, a Atom, que no trabaja con la norma ISAT-G, por ejemplo. Entonces nos vimos un poco enfrentados a ese problema. ¿Cómo trabajar la metadata? Lo que definimos en su minuto, y es como lo seguimos trabajando hasta ahora, es estar trabajando con un esquema de metadatos local. Eso es lo que estamos haciendo. Y todos los paquetes de información que se generan en el Archivemática se generan con esta especificación BAGIT, ¿cierto? Que es una carpeta que adentro tiene ciertas carpetas y algunos archivos con algunos nombres en particular, con toda la información que se necesita. Por lo tanto, nuestro proveedor que nos desarrolló el último sistema, que es esta capa de consulta de búsqueda, se tuvo que capacitar mucho en esta estructura BAGIT y también en los archivos METS, con toda la estructura que tiene un archivo METS, que los que han tenido la oportunidad de poder abrir un archivo de este tipo, se dan cuenta que tiene literalmente miles de líneas de código con información de distinto tipo, de preservación, administrativa, descriptiva, etc. Entonces, tener que ir específicamente a la sección del archivo METS a buscar la información descriptiva fue algo que nos tomó bastante tiempo en su minuto poder desarrollar, pero finalmente el sistema ya está funcionando y hace las búsquedas tal como tiene que hacerlo, ¿ya? Y el segundo gran desafío con el que nos enfrentamos fue el tener que procesar grandes volúmenes de documentos. Piensen que, por esencia, el Archivo Nacional tiene que recibir documentos desde todos los organismos públicos de Chile. Por lo tanto, en este minuto, nosotros el uso que se le está dando es muy bajo, porque todavía estamos en este periodo en que seguimos adaptando el sistema, etcétera, pero en algún minuto esto va a estar en régimen y todo el mundo va a tener que, todas las instituciones públicas van a tener que transferirnos sus documentos. Por lo tanto, tenemos que ir pensando que nuestra solución, nuestra instalación de Archivemática, sea capaz de poder procesar muchos paquetes de información al mismo tiempo, o tal vez procesar paquetes de información que sean bien voluminosos. Entonces, ese era un gran desafío. ¿Y cómo lo hicimos? Hicimos varias pruebas. Y una de estas pruebas fue que en un solo paquete de información que tuviese que procesar nuestro Archivemática, intentara procesar 20.000 documentos, y ahí les pongo la prueba, intentó procesar 20.000 documentos, aproximadamente 23 gigabytes era lo que pesaba esto, solamente documentos en formato PDF. En el primer intento, con una instalación base, siguiendo la documentación del sitio web de Archivemática, se cayó el sistema, ¿ya? Se cayeron los servicios, no fue capaz de procesar eso. Después de esto, nosotros en el año 2019 empezamos a trabajar directamente con Artefactual, los desarrolladores del sistema, en alguna asesoría. Y entre esas asesorías estaba cómo mejorar el rendimiento y performance de Archivemática. Y ya con la asesoría de ellos, hicimos unos pequeños cambios, y en un par de días pudimos hacer el intento. No se cayó esta vez el sistema, pero se demoró cerca de 4 días en terminar todo el procesamiento de estos 20.000 documentos. Ya este año, a principio de este año, ya trabajando fuertemente en hacer varios ajustes a la configuración, no hicimos cambio de máquina de servidor ni ampliamos los recursos. Solamente fue ir modificando la configuración base de Archivemática. Logramos reducir esos casi 4 días a 3 horas y 52 minutos, ¿ya? Lo que para nosotros fue bastante satisfactorio, porque quiere decir que esta aplicación, dependiendo de la configuración que uno le haga, ¿cierto? Y puede mejorar mucho su rendimiento sin tener que incurrir en tener que comprar una nueva máquina o ampliar los recursos de la máquina que se esté utilizando, ¿ya? Y ahí les dejo, ¿cierto?, este detalle que yo lo encontré bastante interesante la primera vez que la vi. Cada uno de estos son los grupos de actividades que se van realizando cada vez que se hace preservación digital sobre un grupo de documentos,
¿Ya? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, acá que la normalización, que es la etapa donde se generan los paquetes de información de archivo y de consulta, toma bastante tiempo. La validación, es decir, revisar cada uno de los documentos, si están bien conformados o no, también. Entonces, acá está esta distribución que se las dejo ahí, bastante interesante, ¿ya? ¿Cuáles son los trabajos futuros? Y los que estamos trabajando en algunos de ellos ya con, siempre con la asesoría ahora de Artefactual directamente. Estamos pensando en hacer una replicación geográfica. Quiere decir esto que en la medida que se vayan generando, que vayan entrando nuevos documentos a Chilemática y se vayan generando estos paquetes de información y se vayan replicando en distintas partes. Eso es algo que ahora no tenemos hecho. Tenemos algunas opciones, esto es lo que hemos venido conversando también con Artefactual, puede ser Logs, DuraCloud, directamente en Amazon S3, que es el servicio de almacenamiento que ofrece Amazon, ¿cierto? Pueden ser otras alternativas. De esto no hemos abordado casi nada, solamente algunas conversaciones teóricas, pero algo que tenemos pendiente para el año 2022. En cambio, estos otros tres puntos que aparecen ahí, sí los hemos venido abordando y ya lo hemos trabajado, no en producción, sino que a modo de pruebas, ¿ya? Y han sido resultados bastante buenos y que esperamos ya para comienzos del próximo año pasar esto a nuestra archivemática real, al de producción. Grafana y Prometheus, les dejo los enlaces allá abajo, son dos sistemas que se pueden integrar con Archivemática y que nos van a permitir hacer monitoreo y visualización del rendimiento de la aplicación y de la máquina donde está implementado esto. Entonces, me parece que Yuri estaba mencionando algo de eso, como que de repente algo que le falta a la Archivemática tener esta información desde su misma interfaz. Bueno, si se instala Grafana y Prometheus, algo de eso lo podemos lograr. ¿Ya? En ese enlace que les dejo ahí está la información más técnica de cómo pueden realizarlo, etc. Nosotros lo hicimos con la ayuda siempre de Artefactual. Implementar las famosas Automation Tools. Si bien es cierto, en la interfaz de Archivemática yo puedo configurar cómo va a ir haciendo este proceso de preservación digital y ya viene un proceso que se llama automatizado. No es tan automatizado porque siempre va a depender de que una persona gatille el inicio del proceso. Pero si se implementa el Archivemática con los Automation Tools, cada vez que entre un paquete de información a una carpeta en específico del servidor, sin que una persona haga clic en un botón de iniciar el proceso, el Archivemática va a detectar que entró en una carpeta de documentos a esa ruta y va a generar inmediatamente todo el proceso de forma automática hasta generar la preservación digital completa, ¿cierto? Hasta generar estos famosos paquetes de información de archivo y de consulta, sin que haya intervención humana ni siquiera para hacer un clic. Eso lo probamos en ambiente de test y funciona, ¿ya? Así que algo que estamos pensando ya implementar en la producción a partir del próximo año. Y lo otro que también, por medidas de seguridad, por defecto, cuando se hace la instalación de Archivemática, todos los paquetes de información de archivos no quedan cifrados o encriptados cuando quedan almacenados. Por lo tanto, si alguien pudiese entrar al servidor, específicamente la carpeta donde están almacenados, los podría descargar y acceder a toda la información sin ningún problema. Pero ese almacén de estos paquetes de información se pueden cifrar, se puede encriptar. Y también eso lo probamos en este ambiente de testeo y funciona bastante bien. Así que es algo que vamos a comenzar a replicar en producción ya a partir del año 2022. ¿Qué otra cosa que nos queda pendiente por hacer? Yo le había mencionado que nosotros tenemos o desarrollamos un sistema de búsqueda y no utilizamos el Atom, pero en estos minutos en mi país se está escribiendo la nueva constitución. Y todos los documentos de todo ese trabajo que va a durar prácticamente un año van a ser transferidos al Archivo Nacional y nosotros los queremos tener en un sitio aparte, no junto con todos los otros documentos que están siendo transferidos. Por lo tanto, ya tenemos un Atom implementado para eso. Por lo tanto, de todas formas, vamos a tener que realizar la integración de nuestro Archivemática con este Atom. Y eso es algo que vamos a tener que desarrollar también como parte de los trabajos futuros y lo que estamos trabajando también con Artefactual en estas últimas semanas, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el trabajo que hemos realizado en este último tiempo respecto a Archivemática. Estamos bastante contentos con el resultado que hemos tenido.
Al principio nos costó mucho, y eso también me sumo un poco a las palabras de los expositores anteriores. Hay una curva de aprendizaje relativamente importante, relativamente alta al comienzo de todo este trabajo, pero en la medida que uno empieza a acostumbrarse a la aplicación, el crear nuevas reglas de preservación y todo lo demás, es algo que se va haciendo cada vez un poquito más fácil de realizar, ¿ya? El trabajo ha estado funcionando bien en este minuto. Tuvimos algunos problemas al comienzo con las instalaciones cuando lo intentamos hacer nosotros solos, sin el apoyo de Artefactual, pero ahora que estamos trabajando con ellos, el ritmo de crecimiento, ¿cierto? De nuestros conocimientos de la aplicación y de cómo ir haciendo nuevos avances en lo que estamos haciendo ha ido mucho, mucho más rápido. Así que esperamos seguir trabajando todos los años en conjunto con Artefacto. La experiencia ha sido muy, muy satisfactoria. Y otra cosa que nos interesa bastante y que también es el objetivo de la actividad en la que estamos participando ahora, es poder compartir nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas que tuvimos en algún minuto, nuestros errores, que en algún minuto también cometimos harto de errores, con el resto de la comunidad que quiera empezar a sumarse o los que ya están trabajando con Archidemática para ir sumando esfuerzos e ir aprendiendo, ¿ya? Así que, no sé, creo que hay una pregunta, me estaban diciendo, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, bueno, ahí le dejo en todo caso mis datos de contacto. Por si alguien me quiere escribir por WhatsApp, un correo electrónico, lo que sea, siempre dispuesto a responder a las preguntas que puedan ir saliendo, ¿ya? Pero me parece que La había un pregunta mensaje. ¿Sí? es Sí, de Antonio yo Contreras. preferiría, si no les importa, por favor, que dejemos la pregunta para el final, porque nos queda, estamos un poquito atrasados del tiempo y nos queda todavía la presentación de la experiencia de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Y teníamos previsto de todas maneras las preguntas para al final de la presentación de las conferencias. Perfecto. Preferiría que diéramos paso a las dos presentaciones de la biblioteca, o sea, Rodrigo Cuellar, con algo muy sugerente como trabajar con Archivemática y no morir en el intento. Y luego cerraríamos con Ariel González, Archivemática, en el paso de la teoría a la práctica de la preservación digital. Y las preguntas, obviamente, las realizaremos al final de estas dos presentaciones. Muchas gracias, Claudio. Realmente muy interesante lo que nos acabas de compartir. Y te pedimos que te quedes por ahí porque seguramente podemos hacer las preguntas al final de la presentación de Rodrigo y Ariel. Entonces, doy Perfecto. la palabra a Rodrigo Cuellar de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas para que nos haga su presentación. Adelante, Rodrigo, por favor. Adelante, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Rodrigo. Sí. Muy bien, y Y te creo que vemos en también la me ven. playa. Te vemos en la Se oye playa, te bonito. escuchamos y te vemos en la playa. Perfecto. Solo un momentito. ¿Me podrían bajar? Muy bien. Pues esta presentación es un poquito para platicarles sobre nuestra experiencia utilizando Archimática. Nosotros somos una biblioteca pequeña, entonces no tenemos flujos de trabajo tan grandes, por lo que las funciones básicas de Archimática nos han venido muy bien. Ahora sí que, como bien dijeron en presentaciones anteriores, es un empaquetador. Entonces, esta generación de Apes es lo que nos ha permitido empezar nuestra estrategia de preservación y quisiera platicarles cómo nos ha ido tratando de utilizarlo. El siguiente, por favor. Gracias, Frank. Primeramente, existen varios métodos para instalar Archimática. De los que probamos son primeramente los famosos paquetes precompilados, que vienen en dos versiones, una para CentOS, o por lo menos la documentación de Archimática recomienda usar CentOS con el formato de paquetes RPM. Probamos la versión también de paquetes dev para Ubuntu.
Cuando lo intentamos en 2018, pues era simplemente probar el sistema, instalarlo, ver cómo trabajaba, tratar de aprender cómo usarlo. Entonces estos han sido como intentos nada más para conocerlo. El siguiente, por favor. ¿Qué nos encontramos? Primeramente, no sé si ya ha cambiado, pero nosotros solo lo intentamos esta vez en 2018 en el caso de Centos, pero lo estuvimos usando, corrió pues bastante bien, pero hicimos una actualización del sistema operativo, o sea, los paquetes básicos de actualización, y eso nos dejó una instancia de arca climática inoperable. Como no teníamos mucho conocimiento de cómo trabajaba a nivel, así que Python, y cómo es cómo está distribuido en las diferentes aplicaciones Django, la verdad nos vimos imposibilitados a reanudar la instancia. Entonces decidimos eliminarlo y probar con otro, que eso fue el siguiente año. En este caso fue con Ubuntu y tuvimos un mejor resultado. Esto funcionaba relativamente bien. Soportó actualizaciones del siguiente sistema y cuando intentamos generar un primer app de prueba, nos encontramos con que estos paquetes no tenían instalados las herramientas para la identificación de formatos, que son en este caso Fido y Siegfried. Estoy hablando de más o menos 2018, 2019. Y pues buscamos la forma de instalarnos por nuestra cuenta, pero pues no dimos con la forma de que Arca Climática las reconociera en el flujo de trabajo. Entonces pues también decidimos darlo de baja, esa prueba. Siguiente, por favor, Frank. Gracias. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la versión dockerizada de Arca Climática. Me parece que ya platicaron ayer de ella. Y esa fue la que más nos gustó. Tenemos un poco de conocimiento de Docker, lo utilizamos en ambientes de desarrollo. Y decidimos empezar a probar con ella, ya que ofrece una serie de ventajas, ¿no? Como, por ejemplo, que pues podemos hacer un despliegue rápido, entre comillas, porque se lleva su tiempo realizar todas las operaciones para levantar los contenedores. Le hemos hecho dos actualizaciones, desde la versión que la tomamos hasta la actual, y ya ha funcionado bien. Entonces no hemos encontrado los problemas que tuvimos la vez pasada. Y un detalle curioso es que un detalle que nos ha sido útil, es que dado que cada servicio, como todos saben, Arca Climática está separado en una serie de servicios, cada servicio está contenerizado en un contenedor diferente y podemos acceder a sus logs y ver más o menos dónde falla. Entonces eso a mí me ha dado mucha luz de cómo trabaja el sistema y he podido ir pues resolviendo problemas que hemos ido teniendo de esta forma, ya sea rehaciendo el contenedor o modificándolo un poco para poder solventar los rebotes. Y bueno, también si algo pues queda, ahora sí que si algo se ha roto, si algo deja de funcionar completamente, pues basta con eliminar todo y volver a correr los contenedores. Caso contrario, en los intentos anteriores, nunca pudimos como que reinstalar el sistema, ¿no? Siempre había uno por ahí, y dado que en esos tiempos estaba hecho en la versión 2.7 de Python y ya no tenía tanto soporte, entonces tuvimos muchos problemas, pero gracias a Docker, y parece que la receta que probé artefactos para lo que el estado de sus contenedores, hemos podido, parece que estabilizar el sistema y funciona bien. Yo comento aquí que no es lo ideal para producción, y esto es en palabras de uno de los desarrolladores, porque también les consulté algunas cosas, pero porque precisamente cuando ya uno quiere distribuir Arca Climática en diferentes servidores para balancear la carga, hacerlo de esta forma es muchísimo más complicado con las otras opciones como usar Ansible. Entonces, para nosotros, en nuestro caso particular del Colegio de México, Docker ha sido una muy buena opción
precisamente porque no somos una institución tan grande y no presentamos tanto como otros. Pero funciona, bueno, como digo, funciona para nosotros bien, pero no es lo ideal, según entiendo cómo funciona. El siguiente, por favor, Paco. Una parte que ha sido o una herramienta que nos ha ayudado mucho a estar navegando y administrando los contenedores que se generan con la receta que provee Artefactual es este que se llama Portainer.io. Es una interfaz gráfica que permite gestionar los contenedores y permite accesar a los logs de los contenedores, permite directamente dar comandos dentro de los contenedores y me ha permitido como desmenuzar un poquito más el comportamiento de cada cosa y determinar cuando algún componente, el MPC cliente, el server o el dashboard falla y encontrar la solución, porque los logs, al ser así que sistemas Linux contenidos, esto, únicamente los logs del sistema pues arrojan lo que trabaja Arcaimática. Entonces eso ha sido como muy fácil de encontrar para mí y lo he estado, de esta forma yo he estado encontrando errores y pudiendo solventarlos con relativa facilidad, cosa que no pasaba en las versiones, los paquetes, porque pues todo lo, pues el sistema, pues los servidores también lograban otro tipo de servicios que estaban corriendo. Entonces en este caso a mí me ha sido muy útil, como dije, los contenedores y usar esta herramienta para facilitar la administración. Entonces básicamente así hemos logrado utilizar Arcaimática con un buen éxito. Siguiente, por favor. Bueno, para platicarles un poquito, como dije, somos una institución pequeña y nuestro flujo de trabajo no es muy complejo, en realidad es bastante simple. Y lo que hacemos es primero crear un zip. Básicamente el zip es una carpeta que contiene los archivos digitales y otra donde se contienen los metadatos. Entonces, hicimos una interfaz usando un servidor Android. Y este servidor, que aparte nos sirve como almacenamiento, llamemos intermedio de preprocesamiento para diferentes objetos. De ahí puede ser leído directamente por Arcaimática, está conectado mediante SSH. Y como pueden ver en la imagen a la izquierda, ya literalmente aparece ahí en la sección de transfer de Arcaimática, que este también fue uno de los primeros problemas que para el usuario principal, que en este caso Ariel, que pues, oye, ¿cómo le meto archivos? Ah, bueno, primero lo hacíamos mediante FTP y ahora estamos empezando a utilizar esta tecnología de OnCloud, que facilita mucho la interfaz para las personas que lo van a utilizar, y simplemente meten los archivos en OnCloud y ya aparecen directamente aquí en la Arcaimática para ser ingestados. Y bueno, pues nosotros utilizamos también la tecnología Sambera, en específico su paquete IDAX, para nuestro repositorio institucional y también tenemos métodos para estar importando prácticamente estos que llamamos ZIP directamente a IDAX. Vale la pena aclarar que utilizamos Arcaimática únicamente como para crear Edge y los ZIPs, como IDAX tiene la propia función para crear sus propios ZIPs y gestionarlos y derivados y thumbnails y todo este tipo de cosas, decidimos dejarlo tal cual. Entonces, esto ha facilitado tanto la administración como nuestro flujo de trabajo. Entonces, como pueden ver, es bastante simple, pero ha sido efectivo en nuestro caso. Siguiente, por favor. Y bueno, como unas consideraciones finales, en esta configuración que yo he mencionado y las que les he platicado, solo está probada en una instancia monolítica. ¿A qué me refiero? Está en un solo servidor y todos los contenedores están corriendo ahí. Entonces, obviamente, está limitado a las especificaciones del servidor que está corriendo. Y si quisiéramos segmentarlo en diferentes servidores, pues tendremos que explorar esa posibilidad porque no lo hemos tratado todavía. Hasta ahorita ha sido suficiente para nuestro flujo. Y bueno, también hay que aclarar que usamos las funciones más básicas de la Arcaimática y prácticamente usamos un solo pipeline para todo. Entonces, vuelvo a mencionar, estamos usando lo más básico y hasta ahora es suficiente para nosotros.
Y por último, la configuración de Docker es únicamente la de reajustamos la escucha de los puertos para que sea más cómodo para nosotros cuando redireccionamos alguna URL del sistema. Y bueno, con eso concluyo mi presentación y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te doy entonces la palabra a Bien González para que nos cuente sobre esta idea de la teoría a la práctica de preservación digital. ¿Te harían? Yo, buscándome aquí. Hey. Sí, te escucho un poquito bajito, tarde. Arién. ¿Eh? Te escucho ¿Cómo? Bajito. ¿Te escucha bajito? Sí, ahora okay. Mejor. Sí, ahora mejor. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes del día de hoy que desde Daniel Flores, que nos dio una perspectiva bastante completa de la utilización de ArchiveMatic en el contexto de los archivos. Y en este caso, para una cuestión muy específica, importantísima para la preservación digital, que es la continuidad de la custodia, la cadena de custodia ininterrumpida, dándonos luces de cómo podemos implementar varias cosas, como en el caso de nuestro contexto, por ejemplo, en que vamos a tener que trabajar con archivos que todavía tienen un carácter, o sea, con las fases activas y semiactivas de los documentos archivos y no solamente con documentos históricos. David Leija nos hizo una contextualización muy importante que nos lleva a pensar en que ArchiveMatic es solamente una herramienta que está en un contexto mucho más amplio, no solo es un contexto tecnológico mucho más amplio, es también un contexto social en el que la herramienta tiene que ser interpretada y en general en el que tienen que ser interpretadas todas las tareas de preservación digital. Por eso nos gustaba mucho que David participara con esta presentación que él nos hizo hoy. Y en el caso de Nayuri, que nos recuerda que ArchiveMatic no está solo en el mundo, o sea que tenemos otras posibilidades también para valorar y que la valoración de la preservación digital pues va mucho más allá también de lo que es un conjunto de funciones relacionadas con empaquetar la información, aunque tendría que decir que estas funciones relacionadas con empaquetar la información son muy, muy importantes, aunque tengamos unos listados enormes de cuestiones que evaluar, muy útiles, fundamentales, correspondiéndose con WISE. Pues en WISE el centro de la cuestión es justamente producir ese paquete de información. Y esta herramienta que ellos han desarrollado pues es muy importante para aquellos que nos escuchan, que están participando de la sesión y que están pensando si decidirse o no por ArchiveMatic, pues bueno, que sepa que cuentan con esa herramienta y que esto pueden partir de ese punto para realizar sus análisis, ¿no? En el encuentro hemos tenido la participación de tres grupos muy importantes. Ayer la red cariniana con su coordinador Miguel Ángel Mardero, hoy la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, la PREDIC, y el Grupo de Preservación Digital en México. O sea, esa unión, esa unidad, esa presentación aquí nos hace sentirnos menos solos, nos hace sentirnos más acompañados, con mayor sensación de que las tareas de preservación no tenemos que emprenderlas necesariamente solo, aunque de alguna manera en una disciplina como esta es muy complejo y siempre, vamos a decir que siempre se está solo de algún modo, ¿no? Pero tenemos a quién preguntar, tenemos con quién compartir este camino. Y en el Colegio de México, bueno, ya Rodrigo ha hecho una introducción de nuestra aplicación. Nosotros estamos aplicando ArchiveMatic para documentos archivos y para documentos bibliográficos. Es decir, en un contexto, como dirían los brasileños que presentaron ayer, heterogéneo. Un conjunto de documentación heterogénea que tiene necesidades diferentes de tratamiento, necesidades diferentes de diseño de los paquetes archivísticos. Por eso coincidíamos ayer con Vanderlei y hoy de alguna manera estaba implícito en la presentación de Daniel
de la necesidad de estudiar y concentrarnos más en el diseño de los paquetes de información, en cuáles son los principios de diseño, en cuáles son las teorías que subyacen a esa constitución de esos paquetes de información y cuáles son las mejores prácticas que podemos implementar. Entonces, en mi presentación, aprovechando de ser la última también porque estaba dentro de los organizadores o la, organizando este encuentro, me voy a tomar licencia de ser mucho más breve que los demás para dar paso a las preguntas y al debate y al cierre del encuentro, con una reflexión muy puntual que retoma este asunto de que Arcaismatic es solo un elemento, una pieza dentro del sistema de preservación digital, esa visión que se aportaba por otros participantes, pero esa pieza es muy importante y está en el centro de las tareas de preservación. Así que el uso de Arcaismatic en un contexto determinado puede ser una llave que abra las puertas a práctica más extendida de la preservación digital. Si no es el caso, como por ejemplo algunos sistemas de catalogación, etcétera, cuando uno aplica el sistema, con la aplicación del sistema viene el cumplimiento casi de la totalidad de las normas técnicas necesarias, no es el caso con Arcaismatic para la preservación digital, pero sí se avanza mucho. Arcaismatic sí puede ser una llave para extender las prácticas en una institución. Sentimos que puede ser una herramienta muy importante para romper la parálisis que se da en las instituciones con respecto a la preservación digital. Es una tarea intimidante, es una tarea de difícil emprendimiento por parte de nuestras instituciones, aún más en América Latina por su estado de desarrollo tecnológico y por su estado de desarrollo en muchas otras dimensiones. Y la preservación digital, por la complejidad del tema, por el volumen de información digital que se está produciendo, por el hecho de que tiene que entrar en una organización institucional, de una institución de información que no ha estado acostumbrada a realizar los procesos de una manera integrada como la preservación digital lo presupone o lo necesita, pues por todas estas razones, lo que en mi juicio se ocurre en muchas de estas organizaciones, nuestra organización, es una especie de parálisis que nos hace llegar hasta el periodo de evaluación de los sistemas y de test. Llegamos hasta la prueba y ahí nos quedamos y nos cuesta empezar a asumir la totalidad de la información digital y las tareas de preservación en toda su extensión. Yo sí creo que Arcaismatic puede ser una herramienta importante para romper esa parálisis y voy a decir cuatro puntos por los cuales lo considero así. Uno, al ser una herramienta gratuita y tener una implementación bastante completa de las tareas de preservación relacionadas con lo que es los paquetes de archivación a largo plazo, o sea, con el repositorio digital confiable, el centro como tal de producir lo que se almacena en ese repositorio, pues desde mi punto de vista se convierte en una herramienta docente muy importante. Primero, sí es cierto que lleva una curva de aprendizaje que al inicio es bastante empinada, pero también esa curva de aprendizaje es empinada para personas que no están formadas para la preservación digital. Obviamente, personas que pueden ser de la ciencia de la computación o de otras especialidades de la ciencia de la información, que de momento van a ocuparse de la preservación digital y no están familiarizados con esos conceptos que aparecen en las interfaces de Arcaismatic, etc. Sí es cierto que esa curva inicialmente puede ser alta, pero también es cierto que la herramienta tiene incorporados microservicios, tiene incorporado un lenguaje de muy alto nivel en la producción científica del campo de la preservación digital actualmente. Es una herramienta que se mantiene al día y por tanto considero que tiene un valor docente muy importante. El segundo punto que quería compartirle es que considero que es también una llave de entrada muy aceptable para un nivel de normalización de inicio al comenzar simplemente a hacer las actividades con ella. Si bien alcanzar un nivel de normalización es un objetivo en casi todas las especialidades de la ciencia de la información, en la preservación digital, es fundamental porque es una actividad que se realiza con un objetivo de futuro. O sea que en el presente no podemos determinar si esta actividad se ha cumplido bien o mal. Lo único que podemos hacer en el presente es cumplir normas técnicas
que nos dicen que tenemos una cierta garantía de que en el futuro vamos a poder tener esta información preservada. Y empezar a trabajar con Arcaismática, como les decía, como segundo punto, es una llave de entrada para un nivel aceptable alto de normalización en la actividad de la preservación digital, donde vamos a estar aplicando una buena parte de bytes, premis, meds, baggage, etc. El tercer punto que quería decirle es que es siempre una posibilidad de comenzar ya. Una de las cosas que ocurre con la preservación digital, nos recordaba la carta de la UNESCO de hace más de dos décadas, creo, o sea, 2000, inicio de los años 2000, es la necesidad de actuar ya en torno a la preservación digital, en función práctica de la preservación digital. Bueno, esto lo decimos en todos los eventos, yo asisto a muchos eventos sobre preservación digital, hace años que me dedico a esto, y siempre uno escucha ya, pero no vemos que las instituciones en América Latina empiecen ya. Entonces, Arcaismática es una herramienta que está a la mano, es una herramienta que permite empezar ya con ese grado de normalización que estábamos diciendo, que permite con ese valor docente que le veo levantar mucho el nivel de los profesionales que se están dedicando a ese tema, pero que nos va a permitir también movernos en un futuro. Es cierto que no permite, como decía la evaluación de Ana Yuri, que no permite directamente una exportación de esos paquetes a otros sistemas, pero esos paquetes tienen bastante independencia del sistema que los produce. De hecho, son independientes del sistema que los produce y es posible haciendo una serie de cambios, como entrando al mes, como estaba presentando Claudio, pues poder pasar de esos paquetes a ser gestionados en otro sistema. Pero no postergar el emprendimiento práctico de la preservación digital en función de una selección alargada, en función de falta de recursos económicos para pagar una herramienta excelente que puede ser como cualquiera de las tres que existen, de las más establecidas de pago, pero que esos recursos pueden estarse demorando, etc. O sea que es una herramienta que está disponible y que nos permite comenzar ya haciendo una gran parte de las tareas de preservación digital. Y el cuarto punto que quería decir es que también nos permite entrar a realizar las tareas de la preservación digital de manera acompañada o en comunidad, es decir, no entrar solo. En la medida en que es un software libre para el cual la comunidad internacional es activa, aunque no la latinoamericana, porque prácticamente no somos casi los que la usamos, pero sí es un software que tiene una comunidad activa que permite hacer preguntas en sus foros, que permite compartir, usar los servicios de la empresa Artefactual, de lo cual nos hablará un poco más. Yo también estoy curiosa, como la pregunta que se hizo en el chat, que Claudio nos abre un poco más de eso, y pues nos permite entrar en la tarea de la preservación como se supone que se debe, o sea, de manera acompañada, en comunidad. Y bueno, hasta aquí estos cuatro puntos que yo les quería presentar, que son claves que me parece a mí que hacen pensar en Arcaismática como una buena herramienta para el paso de la teoría a la práctica de la preservación digital en nuestro entorno, en nuestro continente, en el mundo entero, pero mucho en nuestro continente, donde los recursos suelen ser escasos, donde nuestra formación suele faltar, donde hay esa diferencia entre las instituciones que decía David, entre pequeñas instituciones con pequeñas colecciones, pero muy importantes, y grandes colecciones con muchos recursos, ¿no? Entonces, quería, bueno, agradecerles otra vez la oportunidad de compartir con ustedes, y bueno, seguir ahora con la sesión de las preguntas y el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Arien. Bueno, no te escuchamos casi, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no me escuchan? Quizás ahora un poquito mejor. No sé, Arien, si quieres moderar esta parte de las preguntas, adelante. No, creo que... Ok. O sea, entiendo que hay algunas preguntas en YouTube. ¿Podrías comentarnos, Fran?
Y la primera pregunta es de Antonio Contreras. Dice que es para Claudio. Que, ¿cuál fue el mecanismo para conseguir la asesoría artefactual y trabajar con ellos de la mano para la adaptación de Archivemática? Perfecto. Mira, nosotros lo que hicimos al comienzo, cuando trabajamos con la Archivemática directamente nosotros, nos dimos cuenta que era muy necesario poder tener la asesoría directamente a Artefactual, donde ya llevábamos unos meses trabajando. Entonces, en la página de Artefactual, artefactual.com, encontramos, ¿cierto?, la sección donde ellos ofrecen sus servicios, que son de diverso tipo, desde hosting para Atom o para Archivemática, hasta consultoría, desarrollo de nuevo software, etc. Y nos contactamos con ellos a través del correo info@artefactual.com, indicándoles que, bueno, que estamos contactando desde el Archivo Nacional de Chile, un poco contexto, en pocas palabras, ciertos contextos del proyecto, y que nos gustaría juntarnos con ellos en una reunión para poder conversar más fluidamente y ver la posibilidad de llegar a una asesoría con ellos. Y eso fue lo que hicimos, nos respondieron súper rápido, al día siguiente ya nos habían respondido, cosa que en una semana ya tuvimos nuestra primera reunión con ellos, donde se clarificó bastante cuál era el alcance de nuestro proyecto y cuáles serían los servicios que necesitábamos de ellos. Que en ese minuto queríamos una capacitación más personalizada del software, queríamos ver y tener más información de lo nuevo que se venía con el sistema y empezar a tener una mejor integración de la Archivemática con nuestro otro sistema, etc. Y llegamos a un acuerdo con ellos. Y en ese sentido, si bien es cierto, ellos tienen una tarifa como anual por servicios hacia el Atom, eso es lo que aparece en su página, o lo que aparecía en ese minuto, no aparecía esa información respecto a Archivemática. Entonces, finalmente lo que hicimos con ellos, y es lo que hemos venido haciendo, porque eso fue el 2019, lo que hemos venido haciendo el 2020, 2021, y lo que ya acordamos para el 2022, que seguimos trabajando con ellos, una bolsa de horas. Y esa bolsa de horas como para todo servicio respecto a lo que tenga que ver con Archivemática. Entonces, claro, en la primera oportunidad, que cuando teníamos más recursos, porque éramos proyecto todavía, hasta logramos conversar con ellos para que vinieran a Chile, a hacer una capacitación presencial y hacer una charla sobre preservación digital para la gente del Archivo Nacional y también para personas que trabajasen en otros organismos públicos de acá en Chile. Entonces fue como mandar a unas dos personas para hacer esta charla, hacer unas capacitaciones, y como digo, o sea, fue todo súper fluido con ellos. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar todos los años. Estamos acordando un paquete de horas para el año que sigue y vamos distribuyendo a principios de año las horas mensualmente y en qué actividades en particular las vamos a ir utilizando, ¿ya? Entonces, todo esto de estas pruebas que hicimos, que les mencioné en la presentación respecto a del cifrado de los paquetes de información de archivo, de cómo mejorar un poco, por ejemplo, el tema del rendimiento para generar grandes volúmenes, o sea, paquetes de información de grandes volúmenes de documentos, lo hemos ido haciendo un trabajo conjunto con Artefactual. Algo que es bastante bueno también, de lo hecho de comentárselo, a pesar de que Artefacto era una empresa canadiense y la mayoría de las personas con las que uno puede trabajar con ellos son de habla inglesa, tienen dentro de su staff, dentro de su equipo, sobre todo el equipo más técnico, personas que viven o en El Salvador o en España. Entonces, todo el trabajo que me toca hacer a mí principalmente, más de conectarnos a los servidores, hacer algunas configuraciones, etcétera, lo hago con personas que hablan español de forma nativa. Entonces, el trabajo es mucho más sencillo desde ese punto de vista, ¿ya? Así que también algo importante de destacar ahí, ¿ya? Gracias. Claudio, hay otra pregunta. ¿Una otra pregunta? Sí, también es de Antonio, Contreras también. Dice, muchas felicidades a todos los ponentes, muy valiosas sus aportaciones. Otra pregunta para Claudio, para la replicación geográfica, ya han hecho pruebas con LOGS. ¿Qué también les ha funcionado?
Mira, respecto a la replicación geográfica, en algún minuto, esa era una de las actividades que íbamos a trabajar este año, pero que quedó pendiente para el 2022, para el próximo año, por un tema de tiempos. Ya básicamente empezamos a trabajar en otras cosas y eso fue quedando un poco de lado. Lo que sí, que lo único que hemos alcanzado a conversar con la gente de Artefactual, es que ellos nos han dicho de que parte de los clientes que ellos tienen en otras partes del mundo ya han hecho estas integraciones del software de Archimática con DuraSpace directamente con Amazon, con DuraCloud poco, ¿cierto? Con Logs algo. Y una de las cosas que nos estaban conversando ahora, y eso es algo que estamos en conversaciones con ellos, y es que Artefactual también ofrece la opción de hacer replicación directamente con ellos, sin pasar por otro servicio, ¿ya? Sin pasar por DuraCloud, sin pasar por Logs, también se puede hacer directamente con ellos, con Artefactual. Como te digo, eso es algo que todavía está un poco en el tintero y algo que queremos empezar a trabajar ya próximamente, ojalá en enero del próximo año. En las conversaciones que hemos tenido con ellos respecto a la experiencia de otros clientes, nos han comentado que en realidad no, es una de las actividades que es fácil de realizar, puesto que Artemática ya viene preparado para poder hacer esa integración con Logs, ¿ya? Entonces no es como que haya que hacer un desarrollo aparte para poder implementarlo. ¿Qué es lo que uno debe tener? Porque recuerden que el Logs, en el fondo, es una cadena, es una especie de red. De hecho, si uno entra a la página de Logs, se define a sí mismo como una red colaborativa de instituciones donde tú puedes eventualmente alojar tus documentos, tus archivos. Entonces, uno debe primero ponerse en contacto con Logs, generar una cuenta de cliente, ¿cierto? Para poder empezar el uso del servicio y con esa información, se debiesen posteriormente hacer la configuración directamente en la Archimática, pero no tan solamente en la Archimática Dashboard, que es lo que uno ve cuando uno hace una observación digital, sino que en el otro servicio, el de Storage, y ahí es donde uno tiene que empezar a crear espacios de almacenamiento, y uno de esos espacios tiene que tener la finalidad de replicación, y tiene que, en esa parte, colocar en la configuración los datos de la cuenta creada en Logs. Y con eso ya debes empezar a replicarse. Cada vez que se genere un paquete de información de archivo, este se va a replicar de forma automática en la parte geográfica que a la que tú llegaste a un acuerdo, ¿cierto? Con Logs. Esa es la forma de trabajo. No lo hemos probado todavía nosotros. De hecho, todavía no, ni siquiera hemos creado nuestra cuenta. Pero entendemos la lógica, que fue la que nos explicó la gente de Artefactual, y estamos a la espera también de una conversación con ellos, porque también queremos evaluar la opción de poder hacer esta replicación directamente con ellos. Queremos ver qué es exactamente lo que ofrecen y también cuánto es el costo de eso, que también hay un tema ahí de costos que hay que evaluar. Eso es más o menos la experiencia que hemos tenido hasta ahora respecto a ese punto en específico. Muchas gracias, Claudio. ¿Alguna otra pregunta? No, ya son todas. Gracias, Francisco. Bueno, les damos las gracias a todos los participantes. Creemos que ha sido excelente el encuentro, los encuentros de estos 2 días, sobre todo por ese objetivo supremo que era, entre otras cosas, crear comunidad, acercarnos entre todos, conocernos. Y creo que fue una idea excelente de Ariel González fomentar ese intercambio que permita entonces comunidad trabajar en los futuros desarrollos. Muchas gracias a todos. Ariel, ¿quieres decir algunas palabras, por favor? Sí, solo volver a agradecerles que ya estamos algunos identificados de antes, pero para otros que se han acercado por primera vez a estos temas a través de nuestras sesiones de YouTube, ya saben a quién pueden preguntar en muchos temas más específicos. Que por favor, si hay participantes en YouTube que están usando Archimática y no participaron en nuestro evento, que lo pongan por YouTube para enterarnos también de esos usuarios y tenerlos en nuestro directorio. Sabemos que hay usuarios que no han querido, de Archimática, que no han querido participar porque no tienen estable, me refieren que no tienen estable
su funcionamiento de arca esmática, etc. Pero bueno, es importante tenernos identificados, incluso en esos casos en los que estamos apenas comenzando. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los ponentes del encuentro. Todos han aportado cosas, desde mi punto de vista, muy, muy valiosas. Esperamos vernos en otras ocasiones. Y hasta aquí estas sesiones. No sé si alguien más quiere decir algunas palabras para terminar. Si no, estamos despedidos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, muchas gracias. Haberlos tenido a todos. Muchas gracias nuevamente.